Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Udelo, yo soy Macarena, y el día de hoy voy a estar con todos ustedes haciéndoles pues una pequeña muestra de cómo se realiza toda esta caracterización o todo este maquillaje de una drag queen. El que vieron hace rato, o la que vieron hace rato, efectivamente era yo. No estaba así, evidentemente, pero pues es un proceso. Y el día de hoy estoy aquí para mostrarles más o menos el proceso de esta magia que se llama arte de la transformación, que unos les llaman pues drag queen, otros le llaman travestis, como quieran llamarle. Pero el día de hoy aquí estamos para mostrarles un poquito acerca de este arte, este maravilloso arte, que pues no tiene más que como finalidad el, primeramente, pues sacar mi personalidad o ser como, hacer como llevar afuera mi alter ego. Y pues después también entretener a todos ustedes, a las personas que son amantes del drag, que les encanta esta magia que se vive en el escenario. Y pues el día de hoy aquí estamos para eso. Yo ya inicié anteriormente poniéndome pues obviamente mi base, poniendo estos polvitos que son para hornear, se podría decir. Entonces ahorita estoy terminando de hacer mis cejas. Y posteriormente voy a empezar a poner mis sombras para los ojos. Disculpen los ruidos. Estamos aquí. No sé si se alcanza a ver muy bien que digamos. Yo creo que la parte más difícil en mí, cuando realizo esos maquillajes o cuando me estoy maquillando, es la ceja. Como que es lo más importante para mí. Que la ceja quede perfecta y que queden derechitas las dos. Nada de que no son gemelas, son hermanas, no. Aquí nos gusta la simetría. Y pues bueno, yo les voy a aplicar un poquito de mí. En lo que estoy aquí terminando de maquillarme, pues para que la plática y para que al momento que me estén viendo no se les haga tan aburrida. Porque pues recuerden que esta es una plática entre amigues, ¿ok? Entonces, bueno, yo empecé hace 4 años a hacer show de imitaciones. Estos shows de imitaciones los empecé haciendo aquí en Tijuana. Yo soy originario de el estado de Nayarit, de un ranchito que se llama Palmar de Cuautla, Nayarit. Y me vine a la edad de los 13 años a Tijuana. Entonces, pues aquí estuve en la secundaria y todo eso. Entonces, hace 4 años, yo tenía 21,
fue cuando me entró la intuición o la esa como comezón para querer estar en los escenarios, porque bueno, a mí sí me gustaban mucho los escenarios. Pero esto sí fue como que me llamaba mucho la atención, porque yo iba a los bares con mis amigos y miraba a estas chicas haciendo sus shows y yo decía, wow, qué, o sea, qué maravilloso. Y también me ponía a pensar en qué tanto hacían detrás para llegar al resultado. Y la verdad es que no es muy fácil, no es tan fácil. Me llamó mucho la atención. Se me da la oportunidad en un concurso aquí en Tijuana, un concurso de talento. ¿Qué es un concurso de talentos? Aquí se podría decir, en el mundo del transformismo, es un concurso de imitar a algún artista, al artista que tú quieras. No es demostrar tu talento de... Yo pensaba de, voy a tener que cantar, voy a tener que bailar, y yo bailaba folclore, entonces yo decía, claro, yo voy a llegar en mujer bailando con mi falda, y no, en realidad tienes que imitar a un artista. A mí me gusta mucho Beyoncé. Cuando me enteré que tenía que imitar a un artista, pues yo dije, claro, voy a ser Beyoncé, porque pues me salen los pasos y todo muy bien. Entonces, pues me inscribí al concurso, quedé en cuarto lugar. Y posterior a esto, en un bar acá en Tijuana, pues me miran, uno de los dueños de ahí, de ese bar, me mira y pues les gusta mi Beyoncé. Entonces, pues bueno, me invitan a trabajar ahí con ellos. Tenía yo nada más como unos fragmentitos, tenía como cierto tiempo, no era mucho lo que yo estaba ahí, porque iba empezando, empecé así. Y me empezó a gustar. Yo estaba estudiando comunicación aquí en la Universidad Autónoma de California. Y pues, en mis días de descanso, que eran viernes y sábado, pues me la pasaba acá en el bar, haciendo mi show de imitación. Entonces ahí me la vivía. Tenía mi universidad entre semana y pues mi trabajo en el bar en fin de semana. Y pues me quedaba perfecto, porque justo estaba estudiante, no quería como... Era muy difícil encontrar un trabajo de medio tiempo, o sea, de ir a la escuela y de salir a ir a trabajar. Y aparte de que yo siempre lo miraba como muy cansado, o sea, salir de la escuela e irte a trabajar a otro lugar, donde sea que vayas a trabajar. O sea, sí lo miraba como, para mí, muy cansado. Entonces me quedaba perfecto trabajar nada más viernes y sábado, haciendo mi show de invitación, ganaba bien y pues bueno, ahí estaba. Entonces, pues así fue como empecé. Poco a poco me fui dando a conocer aquí en Tijuana y pues hasta la fecha no he parado con mi show de invitaciones. Entonces, ahorita ya estoy en uno de los mejores bares de aquí de Tijuana, que se llama Latinos Bar. Estoy trabajando con muchos artistas muy talentosos, compañeros, amigos y pues familia, porque prácticamente estar trabajando en un bar pues es estar construyendo tu segundo hogar, porque aquí en Tijuana los bares pues se cierran muy tarde. Cierran hasta las 7 de la mañana, entonces los shows casi terminan de dar hasta como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, terminan los shows y empiezan desde las 9 de la noche, de un día antes. Entonces, prácticamente estás casi 12 horas porque tienes que llegar más temprano, a veces cuando hay ensayos o cuando tienes que preparar un show como el que vieron en el inicio del video, tienes que llegar más temprano desde las 5 de la tarde para estar ensayando, a veces a las 4, a las 6, depende mucho lo que tengan que hacer sus compañeros, porque también tenemos cosas que hacer en nuestro día a día, no nada más estar ahí. Pero sí, a veces son 12 horas, o sea, es la mitad de un día, y pues es como tu segundo hogar, estar ahí en el bar. Entonces, pues bueno, poco a poco empecé con esto. Ahorita ya tengo como más callitos, se podría decir, y hace un año empecé a darle vida a este personaje que se llama Macarena. Y esto comienza porque, pues empecé, yo anterior a entrar al show de las invitaciones y todo esto, yo ya miraba, obviamente, pues este concurso de drag queens que se llama RuPaul Drag Race.
y me llamaba mucho la atención y me gustaba, y yo nada más miraba, yo decía, pues yo no voy a poder hacer eso, pues tienes que maquillarte y hacer todo eso, ¿no? ¿Qué hace? Entonces hace un año, pues la pensé y de cierta manera decía yo, pues va a ser muy diferente hacer drag, a hacer un show de imitación, obviamente, porque pues una drag queen es prácticamente tu propio personaje, tienes que ser tú, tienes que, pues, mostrar tu personalidad, ser quien quieres ser y lo que quieres transmitir al público. Entonces sí era muy complicado, y era muy complicado también que la gente me viera como una drag queen, siendo que ya me tenía muy como encasillado, ya me tenía muy conocida siendo Alfredo Udello, el imitador de artistas, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para que la gente, justo cuando me vea, no diga, esa es la Beyoncé, o esa es la Rihanna, o esa es la Jennifer López? Porque, no les dije, pero pues hago a Beyoncé, hago a Rihanna, hago a Jennifer López en mi show de invitaciones, hago a Whitney Houston, hago a Natti Natasha, hago a Dana Paola, hago a la que se deje, a la que se deje, ahí la ando destruyendo. Y pues sí, justo yo decía, o sea, va a ser muy difícil el hacer pues drag, porque como les digo, está esta cuestión de que soy imitador y de cierta manera, pues la gente, como, yo no quería que la gente me dijera eso, justo que esta es la que hace a Beyoncé, o esta es la Rihanna o la J-Lo. Así es que, pues bueno, conocí a un grupo de drag queens aquí en Tijuana que se llama Drag Mafia. Ellos me invitaron a un evento que tuvieron aquí hace ya algún tiempecito. Y dije, claro, esta es mi oportunidad de, pues, de hacer algo diferente, ¿no? Y de estar con un público diferente, porque pues ahí en donde yo trabajo, o sea, si el público es muy diferente, el público que consume a las chicas que se dedican al show de imitación es muy diferente a los que consumen a las drag queens, ¿saben? Entonces yo dije, es un público muy diferente, nunca he estado en este escenario donde me estaban invitando con ellas. Entonces dije, bueno, a lo mejor es un buen momento de que la gente me vea y diga, sí sabe hacer otra cosa, o pues de que de perdida me diga, no sabes hacer tu drag, tú mejor dedícate a tu show de imitación y ya. Porque aunque parezca que van de la mano, aunque es casi prácticamente se vea que es lo mismo, porque está la cuestión de transformarnos, de maquillarnos, de ponernos pelucas, tacones, pues no es lo mismo, por la cuestión de que ya les digo, una drag queen no es, pues no es una imitadora, es tu propio personaje, es como tu alter ego, algunos lo ven así. Es inspirarte en mujeres, en inspirarte en algo que tú admires. Entonces, pues decía, a lo mejor o me va bien, una de dos, o me va mal, obviamente. Y pues me arriesgué, le entré y pues les gustó. Entonces, ahorita ya estoy dándole mucha prioridad a Macarena porque pues la cuarentena, no tenemos trabajo en los bares y pues me ha servido de cierta manera pues para explorar un poquito más sobre este arte. Entonces, pues aquí andamos ahorita echándole ganas, tratando de hacer pues ahorita prácticamente también shows en vivos como shows digitales porque pues yo creo que todas, no la mayoría, todas las drag queens y compañeras imitadoras, pues nos quedamos sin trabajo y lo estamos pasando mal, porque pues prácticamente de esto vivimos, ¿no? De maquillarnos, de subirnos a un escenario y pues de la gente que es la que nos da su propinita, si les gusta el trabajo, ¿sabes? Entonces, pues aquí estamos. Conocí un concurso en internet hace ya casi un mes. Y pues me inscribí, porque, bueno, mandé mi audición justo por lo mismo, porque pues como se trataba de drag, dije, puedo explorar y a lo mejor ni quedo. No, no sé si voy a quedar. Entonces me inscribí, se llama este concurso que se llama Toma mi dinerita de Pepiteo. No sé si conozcan Pepiteo ahí en YouTube. Famosísimos. Lanzaron esta convocatoria y entonces pues decidí entrar a este concurso.
Me seleccionaron, amigos me seleccionaron y yo feliz. Y pues ahí estaba. Entonces empecé a explorar un poquito más también por el concurso, gracias al concurso. La gente me empezó a conocer en mis redes sociales, empezó a identificarme, porque anterior a esto, de la pandemia y todo esto, yo recreé el medio tiempo, el show de medio tiempo de Jennifer López, nada más la parte de Jennifer López, que fue lo que vieron al inicio. Y se hizo muy viral en Facebook. Estuvieron compartiendo mucho y yo creo que tuvo más del millón de reproducciones, se hizo viral. Y mucha gente en Instagram que me empezó a seguir a raíz del concurso ya me había visto. Ya me había visto, les digo, en este video del medio tiempo. Pero no sabía quién era. Entonces, gracias a ese concurso, pues la gente empezó a buscarme y empezó a ver los videos y las fotos. Y ahí le salía mi video de Jennifer López, ya saben. Y ya me decían así como que, ay, tú eras la de J-Lo del que hizo el Super Bowl y así. Entonces, fue como me di a conocer prácticamente ahorita. Y pues ahorita salió mi participación hace la semana pasada, mi capítulo, el equipo azul. Y quedé en tercer lugar. Entonces la gente pudo votar para salvar a una de las chicas que no había ganado, que eran cuatro. Y pues yo fui la salvada del público. Entonces, pues ahorita estoy muy feliz porque podría decirse que tengo una segunda oportunidad para seguir en este concurso. Y pues imagínense cómo me siento, amigos. Me siento muy, muy feliz. Y pues bueno, eso es un poco acerca de lo que hace Alfredo Audelo. Y pues yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que quieran saber acerca de este arte, algo que quieran saber acerca de mí. Yo los invito a que pues ahí comenten, pregunten y también a que compartan para que pues mucha gente nos vea y podamos estar con nuestra plática entre amigues, esta plática mañanera para mí, porque pues, aquí en Tijuana son las 10 de la mañana. Pero pues aquí vamos a estar. Cualquier cosa que quieran decirme, pues aquí andamos. Bueno, continúo con el maquillaje. Ya terminé de hacer la base de la ceja. Es la base de la ceja porque yo uso un polvo. Yo no uso cremas ni nada de eso para hacer las cejas. Yo uso prácticamente lo que me pongo para hacer mis contornos. Para hacer la base de la ceja y posterior a eso, yo lo que hago es con un delineador café, que es este. Ay. Con este delineador yo termino de marcar bien la ceja para que no se vea como los dos colores, porque justo cuando yo me tapo la ceja, no me tapo toda la ceja completa, me tapo nada más de la mitad para atrás. Entonces, para que no se vea como los colores de mi ceja, porque mi ceja es muy negra. Para que no se vea tan oscuro de aquí y deja más clarito porque es café, uso este delineador para darle el efecto de que ya es mi tono completo. O a veces también uso delineador negro, dependiendo también mucho de la peluca que vayas a usar. O sea, tiene que ver mucho eso. Pero la base es el delineador café. Entonces, bueno, ahorita estoy aplicando la sombra. Estoy usando este rosa muy, muy, muy fuerte, que a mí me encanta este color. Lo amo, no es que eche mucho aquí. Se me hizo un tiradero. Pero bueno, este color me encanta. Ahorita estoy aplicando también la base de la sombra. Yo casi por lo regular no soy tanto de usar dos, tres colores así en el mismo. En la sombra, no sé. No, aparte de que no se me da muy bien mezclarlos y difuminar, eso no. No se me da muy bien. Pero siento que se mira como mejor un solo color y enfocarte en un solo color que tener varias tonalidades. Entonces, bueno, ahorita me puse el rosa y vamos a... ¿Qué me trae para acá esto? Aquí tengo las sombras. Vamos a dar profundidad con una sombra negra. Vamos a buscar. Fue error mío no buscar las cosas. Antes de estar aquí en vivo, ¿eh? Bueno, sí las tengo aquí a la mano, pero están todas amontonadas, amigos.
Creo que no voy a encontrar mi sombra muy grande. Ah, listo. Entonces, para dar profundidad a la sombra que ya pusimos, vamos a usar una sombra negra y después de esto vamos a aplicar el delineador. Ya es muy opcional si queremos ponerle como brillitos o alguna cosa así. Ahorita se los voy a mostrar. Pero por lo pronto vamos a usar la sombra negra. ¿Okay? Entonces la sombra negra yo la aplico del final de mi cuenca como en forma diagonal. Porque justo después de ahí vamos a poner el delineador. Como en forma diagonal hacemos como si estuviéramos aplicando el delineador, de hecho. Aquí en la orilla lo juntamos. Y nos vamos hacia arriba, hacia la cuenca. Ok. Saben que esto requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo. Si quieres hacer algo más elaborado, obviamente tienes que... Yo creo que te vas a tardar en maquillarte. Yo, si me hago algo más elaborado, probablemente me tarde de 2 a 3 horas maquillándome por la cuestión de, bueno, yo ya me vieron aquí que ya venía con la base y con el polvo y casi la ceja lista y todo, ¿no? Porque antes de eso, pues, no quería aburrirlos todo este proceso, aparte porque no hay cortes ni nada. Entonces, si te tardas de 2 a 3 horas, si es un proceso muy largo y además de que, por ejemplo, las personas que usamos como aquí en Tijuana se le dice el truco, el chuki, los pads, como quieran llamarlo. La esponja que nos ponemos para moldar el cuerpo. Esas esponjas que usamos nosotros también pues requiere su tiempo de acomodártelas, de ponerte bien la media y que no se vea como que la bolita acá y que se vea bien parejito el cuerpo. O sea, todo eso también requiere tiempo y hay que darle su tiempo. Entonces, y es bastante complejo el hacer esto. Y yo creo que no difícil, lo más tardado para mí, como les dije, es hacer la ceja y los ojos. Eso es lo más tardado, porque ya después lo demás, como quiera, lo empiezas a moldear, empiezas a contornear y a hacer todas esas cosas. Y pues es más rápido. Pero concentrarte en hacer los ojos y las cejas y en estar como que así con el pulso, en el delineado, todo eso que se le aparejito. Porque pues aquí somos perfeccionistas, ¿saben? Queremos que las cosas salgan derechitas, que salgan bonitas. Alfredo, hola, hola. Oye, ¿qué te parece si hacemos una primera ronda de preguntas? La verdad es que tenemos bastante interacción a través de Facebook, de las redes de la Universidad Internacional. Pues, ¿qué te parece si hacemos una primera ronda de preguntas en lo que tú sigues asombrándonos a todos con esta caracterización, con este maquillaje? Claro que sí, yo listo. Perfecto, la primera pregunta es, ¿cuánto es el máximo que te tardas en prepararte para una presentación? Ok, el máximo que me tardo preparándome para una presentación. Bueno, hay muchos factores. En primera, obviamente, hay que planear. Si te refieres a todo el proceso, yo creo que primero, pues obviamente tenemos que planear lo que vamos a hacer. Seleccionar la música, ensayar previamente las coreografías. Todo eso yo creo que sí se requiere bastante tiempo. A mí, por lo personal, yo trabajo mucho a presión, y más en el bar en el que trabajo. Ay, perdón, es que no encuentro una brocha. En el bar donde trabajo, sí lo manejo mucho a presión, porque somos muchos artistas, y obviamente todos queremos estar ensayando ahí en el bar, queremos ir al escenario. Entonces, es muy poquito tiempo el que tenemos, prácticamente es una semana, pero no es la semana completa, son nada más... que serán 2 días, 3 días, a lo mucho, para poder ensayar y planear bien el show que quieres hacer. Obviamente después también conlleva, o antes de eso también conlleva el saber qué vestuario vas a usar y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bastante tiempo. Yo creo que son aproximadamente 2 semanas en planearlo bien. Por ejemplo, yo en el show de Jennifer López lo miré
y pues dije, ok, tengo que aprenderme esto, tengo que aprender a hacer la parte del tubo porque nunca había hecho, tengo que ensayar esas partes, tengo que tomar clases a lo mejor de pole dance para que me salga, pero nunca lo hice, simplemente el día que llegamos a ensayar, que dijimos vamos a hacer esto, empezamos a hacerlo y salió. Entonces tardamos alrededor de una semana ensayando y haciéndome los vestuarios, pues yo creo que se tardaron a lo mejor 2 semanas, en lo por lo total yo creo que fueron 3 semanas planeando el show. Si te refieres a la cuestión de en el día cuánto me tardo para llegar al escenario y hacer el show, pues yo creo que como les digo, son 3 horas más o menos de estarte maquillando, de estarte poniendo tu cuerpo, de ponerte tu vestuario, de que todo salga, de que todo lo hagas bien y que esté perfecto, porque bueno, en una caracterización sí es más trabajo, porque justo tienes que verte como el artista, tienes que aprenderte pues cada una de las facciones de su cara, cómo tiene el ojo, cómo tiene el cachetito, que si tiene el mento más abajo, más arriba, que si la nariz, que si la boca de tal forma. Entonces eso es más complejo que hacer un maquillaje drag, porque en un maquillaje drag pues ya es tu estilo, es tu esencia, es lo que tú quieres transmitir. Entonces, pero también es mucho trabajo porque al hacer un maquillaje drag, pues no solamente es ponerte la pestaña ni ya. O sea, es exagerarlo un poquito, meterle tus cositas, hacer así como varias combinaciones de cosas que tú quieres que la gente vea reflejada en ti. Y pues es más o menos el tiempo que tardamos haciendo estos maquillajes. O que nos lleva pues a hacer estas cosas para llegar al escenario. Es más o menos el tiempo. Listo, siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta de esta primer ronda de preguntas que tenemos el día de hoy en esta plática, charla entre amigues, es ¿por qué elegiste el nombre de Macarena? Ok, pues es muy sencillo. Mi apellido materno es Macareno. Y pues lo quise hacer femenino en honor a mi mamá, prácticamente es el apellido, es el nombre porque es mi apellido, el apellido de ella, y pues lo elegí porque mucha gente me conocía ya como Alfredo Audelo, y aquí Tijuana es Alfredo Audelo, 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 Alfredo, así. Entonces dije yo, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi nombre drag no, o sea, que la gente no se olvide de mi nombre como el que ya me conocen, y tengan que acostumbrarse a un nuevo nombre? Entonces dije, bueno, pues nada más hago la continuación de mi nombre completo. Es Alfredo Audelo Macareno, y le pongo Macarena, y listo. Y así fue como nació el nombre de Macarena. Muy bien, siguiente pregunta, y es 2 en 1. Nos dicen, ¿cuál es el personaje que más te gusta interpretar, y cuál es el que menos te gusta interpretar? Ay, el que más me gusta hacer, es que me gustan todos, o sea, en realidad por eso los hago, porque me gustan. Pero yo creo que definitivamente, si nos vamos por la cuestión de que me canso muchísimo, no me gusta hacer, por ejemplo, Beyoncé o Jennifer López, pero no porque de que no me guste hacerlas. La cuestión es que tengo que bailar y están en mucho movimiento. Pero pues también yo soy muy hiperactivo y me gusta mucho el baile y me gusta andar de arriba abajo, pero hay momentos en los que sí, de plano no estoy como indispuesto y sí llego a veces al bar y así como que digo, ay, tengo que hacer esto, y nada más por esa cuestión de que me cansan mucho, pero lo disfruto, o sea, lo disfruto muchísimo, y de gustarme, pues me gustan todos, porque por eso los hago, les digo. Ok, siguiente pregunta es, ¿qué característica debe tener una persona que se quiere dedicar a este tipo de actividad artística? Pues en realidad no hay nada que te lo prohíba o no se requiere, no hay un requisito en sí para dedicarte a esto. Si te gusta y te llama la atención, lo vas a lograr porque por algo te está llamando la atención. Yo creo que no es como que te digan, tienes que saber maquillarte, o tienes que saber bailar, o tienes que saber, no. En realidad, a la gente si te llama la atención algo que quieras hacer, independientemente de eso también, lo que quieras hacer y que te llame la atención y que tú digas, yo puedo hacerlo, lo vas a lograr. Y obviamente requiere su tiempo porque, pues,
para todo hay un proceso y justo eso, o sea, te vas a ir puliendo conforme pasa el tiempo, o sea, vas a ir aprendiendo más y vas a ir sabiendo diferentes cosas. Y pues bueno, yo creo que no se requiere una característica exacta o algo así para poder hacer esto. En realidad, si tienes ganas, si te gusta y te llama la atención, lo puedes hacer y lo vas a hacer de alguna u otra manera. Perfecto. Y la última pregunta de esta primera ronda de preguntas, para que le sigas contando a todo nuestro auditorio todo este proceso de convertirte en Macarena, es, ¿te fue difícil el andar en tacones y qué altura sueles usar? Yo creo que sí es difícil cuando empiezo, pero mira, a mí no se me hizo difícil porque a mí ya, yo ya lo traía, yo ya quería subirme al tacón, yo desde chiquito, yo ahí escondidas le agarraba el tacón a mi mamá, a mi hermana, me los ponía y sin que me vieran. Pero no es difícil. Y los más altos, yo creo que no he usado, pues no sé si haya más altos, pero yo por lo regular uso del 15, del 14 o 16, por la cuestión de que estoy bailando mucho. Entonces, si uso unas plataformas más grandes, yo creo que sí me doy en toda mi Mauser. Porque sí están bastante. Sí es complicado, sí es complicado. Pero ya con el tiempo, les digo, te vas acostumbrando y ahí se va quedando el callito. Y ya como si nada lo haces después. Perfecto, pues bueno, en un momento más regresamos con más preguntas y le decimos a todo nuestro auditorio, nos los puede dejar aquí en los comentarios a través de Facebook Live y en un momento regresamos con más preguntas. Gracias. Esa era mi conciencia, amigos. Y pues bueno, ya terminé de aplicar. Hace rato le puse sombra, un poco de sombra negra justo para dar esta profundidad. Y apliqué este brillito rosa, que es el que le da como un poquito más de drama a este maquillaje. Mira, acá no tiene nada todavía y aquí ya lo estamos terminando. Entonces, después de hacer este proceso, estoy delineando el ojo. A mí me gusta mucho este delineador porque la brochita está muy delgadita, entonces hace que quede como más perfecto el delineado. Amigos, disculpen que no les hable cuando esté delineándome, pero es que tengo que parar, no hacer ningún movimiento, ningún gesto para que quede derechito. Y ahí está. Bueno, ya delineamos derecho así. Y con el mismo delineador negro, donde apliqué la sombra, voy a tratar de hacer una cuenca para darle un poquito más de profundidad y que se vea más dramático el ojo. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer la cuenca aquí y lo voy a unir con el delineado que hice abajo. Este maquillaje bien lo podrías usar para ir al mercadito, más natural, casi nada. Lo podrías usar para irte a comprar la despensa, para ir al súper. O bien lo puedes usar también para ir a tirar la basura, sacarla ya fuera de la calle para que pase el carro. Muy natural, mira. Ok, entonces ya después de que puse el delineado con la sombra negra, voy a difuminar este negro del delineador para que no se vea como que nada más hay la raya. Y lo voy a unir con el delineador.
está. Ay. Y vamos a unirlo acá arriba. Sí. Oigan, es mi primera vez haciendo un tutorial de maquillaje. Nunca lo había hecho. Es extraño. Más porque no suelo hablar cuando me estoy maquillando. Siempre estoy como muy concentrado en lo que estoy haciendo. Y miren. Pues ahí vamos, amigos. El día de hoy no les estoy haciendo como un maquillaje tan elaborado ni así. Porque por la cuestión de los tiempos, no sé cuánto tiempo tengamos. Y pues porque yo quería, les digo, verme muy natural, porque justo ahorita tengo que ir a sacar la basura. Ok, ya casi terminamos este ojo. Lo que estoy haciendo es mezclando el negro con el rosa. Aquí arriba, que se tienen bien. Y casi estamos terminando nuestro ojito. Y amigos, pero es que se me pierden las cosas. Saben que para dar un buen efecto también es muy importante la pestaña que vayas a usar. Porque la pestaña tiene que complementar el ojo. Complementar tu maquillaje. Justo la pestaña es una parte muy fundamental. Tienes que pensar qué pestaña te vas a poner. Tienes que saber. No nada más es que compro estas y ya, vámonos. Es un proceso. Todo es un proceso, amigos. Todo. Todo aquí es un proceso. Pues bueno, ya está casi terminado nuestro ojo. Voy a usar esos brillitos como doraditos en mi lagrimal para que brille aquí. Un poquito de luz. Ahí está. Listo. Y en lo que se seca, voy a usar mi delineador café, el que les dije hace rato, para terminar de marcar la ceja y no nos quede esos dos colores. Entonces, lo voy a sacar aquí. Como ya tengo mi base anterior, que fue la que hice con el polvo, ya va a ser más fácil delinearlo. Si me voy directamente y me sale mal, pues va, o sea, ya no tendría cómo corregirlo. O a lo mejor sí podría corregirlo, pues, con la base que tengas o con tu corrector o cualquier cosa. Pero a veces, como es delineador, se llegan a ver. Entonces, tienes que borrar con una toallita o quitar bien la raya que te hagas para que no quede como la marquita ahí. Entonces, por eso yo lo hago con la sombrita esta. Y ya después termino con el delineador. Entonces, aquí. Estamos. Se ve cómo se va quedando. Vamos uniendo. Y con lo que sobre, los pelitos de aquí, la ceja. A mí por eso yo casi no la tapo toda completa la ceja, porque me gusta dar el efecto, obviamente, de los pelitos estos, como es. Se puede hacer con un delineador, y a veces sí me lo he hecho, pero me gusta más usar como la base de mi ceja, o el crecimiento de mi ceja, para poder hacer bien la forma, y que se vea como todo muy natural. Por eso me gusta usar mi ceja.
Estamos casi listos, amigos. Yo a veces, bueno, no, no a veces, siempre aplico este delineador blanco aquí en esta parte de la ceja para que se vea como, para que se ilumine un poquito más. Aparte, como estamos en, por lo general siempre estamos en escenarios y hay, sé que hay gente por, pues muy atrás, esos efectos de marcar más el delineado, de ponerle más negro, de hacer la ceja un poquito más gruesa, ayuda mucho a la gente que está atrás y te logre ver y también aprecie tu maquillaje, no nada más la gente de enfrente. Entonces, por eso lo hago. Este delineador ya se me acabó, me queda muy poquito. Yo creo que si me pongo en este ojo, ya no me va a alcanzar para el de acá. Pero vamos a hacer el intento solamente para que lo vean, porque creo que lo vean. Y bueno, aparte de que lo uso aquí arriba, este, el blanco, también lo uso por debajo de mi delineado para que se vea como más derechito. No, amigos, yo creo que no me va a alcanzar. A ver, intentemos. Rueguen a Dios, por favor, que sí me quede bien. Que sí me alcance. Let's get la. Amigos, ahorita no lo hice, pero parte del proceso de verse bien bonita es verse bien fea. Porque cuando te tapas la ceja, y ahorita yo no lo hice, pero me tapo por regular todo esto para poder aplicar bien la peluca, como la, si me voy a hacer una coleta o alguna cosa con la peluca que tenga lace, hay que tapar y cubrir bien la patilla para que no se vea, pues obviamente, todo esto. Entonces parecemos alienígenas, nos vemos bien feas, pero al final nos vemos bien bonitas. Entonces, el proceso es ese. Para verse bonitas, hay que verse feas. Qué bueno que no me miraban con la ceja tapada y con el puro polvo, porque sí doy miedo. Ahí está. Miren, me gusta mucho este efecto que le da el delineador blanco. Me encanta, me encanta, me encanta. Más que ya no tengo, amigos, y pues, pues no he ido a comprar porque pues, porque pues drag queen, sin trabajo, cuarentena, ¿saben? Pero hacemos lo que se puede con esto. Dudo mucho que me alcance para el otro, pero bueno. Ya está casi listo. Ok, nada más, aquí en este ojo nada más es poner la pestaña y terminar la parte de abajo. Es lo único que nos falta. Me gustaría irme con este ojo, pero no sé cómo estemos de tiempo. Entonces, si estamos muy cortos de tiempo, yo creo que a lo mejor termino este ojo, me hago como todos mis contornos y todo eso para que lo vean terminado, ya con pestaña y con toda la cuestión que lleva. Y, o si no, si nos falta todavía un buen tiempo, pues yo creo que sí podemos terminar el otro ojo. Por ahí mi conciencia que me diga cuánto tiempo tenemos estimado para yo darme vuelo sobre el otro ojo. No lo escucho. Tenemos algo de tiempo todavía, no te preocupes. ¿Te parece si hacemos otra ronda de preguntas mientras? Sí, dímela. Adelante. Perfecto. Sigamos con las preguntas que nos envía todo nuestro auditorio, que está muy participativo a través de redes sociales. Aquí tenemos, ¿alguna experiencia rara que has tenido en base a todo lo que haces? ¿Alguna experiencia rara? Ay, es que sí es muy raro, pero yo no quiero quemar a nadie aquí, oigan. ¿Cómo lo digo? Es que, bueno, para mí es lo más raro que me ha pasado y lo más como, ay, no sé cómo decirles. Es que miren, una vez yo estaba muy bonita así en mi show, haciendo, creo que era Rihanna, y de Rihanna pues yo saco muchos, así como arnés y muestro mucha piel y así pues, en cholona así carrona. No sé si puede decir groserías, pero en putona.
Entonces estaba en mi show de Rihanna, yo muy bonita, terminé y todo. Y subí un mesero al camerino y me dicen, te habla una señora allá abajo. Entonces yo bajé, yo pues terminé de dar mi show, me retoqué y me cambié, me puse guapa para la señora. Porque a veces también por lugar te hablan para pedirte fotos o así. Entonces ya bajé y la señora estaba con su esposo. Entonces, la señora que estaba con su esposo quería... Ay, es que es muy, muy fuerte. Para mí es muy fuerte. Es que a mí nunca me había pasado. Y a lo mejor a mis demás compañeras sí les pasan, pero yo no. No sé. Ella quería contratarme para tener un trío con su esposo y con ella. Y yo, o sea, fue como... No sabía qué hacer. No sabía para dónde correr ni dónde meterme. Pero es lo que pasa. Muchas veces la gente... confunde nuestro trabajo. La gente piensa que porque estás vestido de mujer te dedicas a la prostitución o alguna cosa así. O sea, la gente saca muchas conclusiones nomás por sacarlas y creo que está muy mal. O sea, a veces hay que, pues, ser un poco más discretos y tener un poco más de, pues sí, eso, un poco más de conciencia y de pensar si no vas a ofender a la otra persona. No me ofendí, obviamente no me ofendí. Pero a lo mejor alguna otra chica sí lo hubiera hecho. Y yo creo que no tienen que pensar eso. O sea, no porque estemos ahí parados en el escenario, porque nos estamos vistiendo mujer, quiere decir que nos dediquemos a estas cosas. Yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor ellos lo piensan, porque pues como les digo, era una pareja heterosexual. Y fue lo más raro que la señora me lo haya pedido. Yo fue como que dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con esto? Y yo creo que es lo más raro que me ha pasado y lo más chusco y lo más... No sé cómo decirle. O no sé si sea raro, pero sí es, para mí es lo más raro que me ha pasado. Perdón. Ok, la siguiente es, ¿qué reacción tiene tu familia y tus amigos con respecto a ser drag? O sea, cuando te ven ya dragueada. Pues miren, mis amigos, pues, son los más felices del mundo. Me echan muchas porras. Mis amigos, 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 que son muy contados. Siempre están conmigo, siempre me chulean, siempre son parte de mis looks, siempre les muestro mis cosas, lo que tengo que hacer, lo que tengo pensado, siempre quieren que los maquille. A mí me da mucha flojera maquillar a alguien más. Es que hay mucha, pues, para yo maquillarme, o sea, me encanta y yo me tomo mi tiempo, pero a veces que las personas están en prisa o que no se quedan quietas o están en el teléfono y no me gusta por eso. Ellos felices, mi familia, ningún familiar mío, a ver, no. Ningún familiar mío me ha visto en vivo hacer show drag. Ninguno. Mis primos, mi hermana, mis primos y mi hermana y familiares cercanos a, no familiares directos, pero como amigos cercanos a la familia, más bien podría decirse, me han visto en pues en Facebook y en las redes sociales. Mis papás, por ejemplo, mi papá no sé si sepa, porque yo nunca hemos hablado del tema, yo vivo solo desde hace tiempo, obviamente saben que pues, soy gay y todo esto, pero yo nunca me he parado así con ellos a decirles, miren, yo hago esto y esto y esto, yo me dedico a esto y esto. Nunca les he dicho, nunca se habla del tema, yo llego a mi casa y nunca hablamos del tema, porque cuando yo justo salí del closet, mi papá me dijo, y lo tengo muy, muy presente, él me dijo, tú no tienes que actuar de ninguna manera, no tienes que hacer como si esto fuera una diferencia. Tus hermanos no vinieron conmigo a decirme sus preferencias, tú no tienes por qué hacerlo, tú eres tú y vive tu vida como quieras. Esas fueron las palabras de mi papá. Mi mamá me sigue en Facebook, no, me daba como temor aceptarla, su solicitud, a lo mejor y me va a mirar, porque voy a compartir el video, pero sí me daba como que decía, ay no, y de hecho ni tíos tengo en Facebook, en mi familia no los tengo, nada más a mis primos, que son como que con los que más me llevo. Y pues mi hermana y mi cuñada también. Entonces mi mamá sí la tengo, me sigue y todas mis publicaciones que he hecho últimamente de mí, de Macarena, ella las ve. Y justamente aquí en Tijuana, la semana pasada, el sábado pasado, abrieron el bar donde yo trabajo. Como que ya iban a abrir todos los bares y al día siguiente pues cerraron. Pero el día que iban a abrir yo publiqué una foto mía de Beyoncé y ya puse como que ya regresábamos a trabajar y todo esto. Entonces mi mamá comentó, nunca me había comentado mis fotos. Sí les daba, me encantan las fotos estas que miraba mías últimamente. Y a veces cuando llegaba a la casa, sí me decía como que, oye, ¿quién es esta que estaba contigo? O que tú subiste a tu Facebook.
o qué onda? Como que yo sentía que sí esperaba que yo le dijera, pero nunca me atrevía. Entonces, ese día que ya íbamos a regresar a trabajar, publiqué la foto y ya ella me comentó. Y de hecho, por ahí está la foto. Pueden ir a buscarla más al ratito. Estoy con el traje blanco de Beyoncé con la mano así. Y luego me pone mi mamá, que Dios te bendiga, cuídate mucho y mucha suerte en tu trabajo. Algo así me puso. No recuerdo muy bien, pero me dijo eso de que Dios te bendiga. Y yo sentí súper bonito, o sea, me sentí súper bien porque dije, o sea, ya sí me ve y ya como que se podría decir que es mi fan. Porque también ya ahorita que llego a la casa sí me dice como que cómo se está yendo con tus shows y cómo te va con los videos que haces y que se te están pagando y que no sé qué, porque hacemos estos shows digitales y ya empezamos a hablar del tema. Entonces, así fue como, este ha sido el acercamiento como más cercano que he tenido con ella en cuestión de este tema y pues yo estoy muy feliz por eso porque pues ya, o sea, ya me ve y ya sabe de mí, ya sabe qué onda. Y pues ella está feliz. Mi papá, pues todavía no sé. No sé si mi mamá le enseña los videos, pero él no me habla del tema. Pero les digo, no, no es como que no me apoye en lo que yo haga. Simplemente, pues no. No hemos hablado muy bien. Ok, siguiente pregunta es, ¿cuál es alguna meta que tengas relacionado con el drag? Pues en realidad yo no tengo metas en mi vida, o sea, yo soy de las personas que piensan que la vida hay que disfrutarse a como vamos, del día a día, el paso a paso, ¿saben? Yo nunca pensé, por ejemplo, estar en el concurso en el que estoy en toda mi dinerita, porque pues justo yo dije, o sea, yo nunca por aquí pasaba a decir, voy a entrar a un concurso, quiero hacer un concurso o nada. Cuando empecé a hacer la Macarena, obviamente sí pensaba en querer entrar en la Más Draga y estos concursos que son para drag queens, pero yo lo veía muy lejano. Yo decía, o sea, ¿para qué pienso en eso si estoy apenas empezando, estoy viviendo este momento? Mejor disfruto el momento y si la vida nos conduce a eso, pues qué bueno, y si no, pues no era para mí. Entonces, el concurso de Toda Minerita, pues llegó en la cuarentena, no estaba haciendo nada, envié la solicitud y me aceptaron y se dio. O sea, son cosas que van pasando en el día a día. No tengo una meta como tal para llegar. Yo creo que no hay límites, en la vida no hay límites. La vida sigue, sigue, sigue y te puede seguir sorprendiendo. Y yo creo que si te pones a pensar en qué es lo que puedes hacer en un futuro, es limitarte a ti mismo. Porque si te pones una meta, yo creo que cuando una vez que la alcanzas, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes? Tienes que pensar en otra meta. Entonces yo creo que mejor hay que dejarnos fluir y que la vida nos lleve y nos conduzca por el camino del bien o del mal, como quiera. Pero hay que disfrutar de los buenos y los malos momentos. Los malos momentos se aprenden de eso siempre. Hay cosas que aprender de esos malos momentos y hacer los buenos y pues a disfrutar los buenos momentos. Y a vivir la vida y disfrutarla porque pues hoy estamos, mañana no. ¿Quién sabe? Entonces, si me pongo a hacer mis metas y qué tal que el día de mañana pasado nos pase algo, pues de ahí tu meta quedó ahí y no disfrutaste tu vida por estar pensando en lo que querías hacer. Y así. Bueno, creo que mi conciencia ya no está. No, 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 sí, estábamos buscando las preguntas. aquí nos dicen, ¿qué mensaje puedes enviar a los jóvenes interesados en esto que es el arte drag? Que si les gusta y les apasiona y les llama la atención o quieren intentarlo, que lo hagan, que no se dejen influenciar por comentarios, por cosas negativas. Bueno, ahorita ya la sociedad está cambiando mucho. Sí hay cosas que todavía nos falta combatir y que nos falta por luchar para que termine. Pero sí, como les decía hace rato, si te gusta y te llama la atención y quieres hacerlo, adelante. Yo creo que esto es muy divertido. A mí me divierte mucho maquillarme, a mí me encanta maquillarme. Aparte vivo mi fantasía. Pues conectado con mucha gente. Mucha gente te empieza a amar, te empieza a seguir, te empiezan a identificar. Hay gente que te quiere y te ama por una razón y hay gente que te odia por la misma razón. Pero esas personas que de pronto te van a tirar hate cuando tú quieras hacer esto,
lo único que tienes que hacer es mandarle bendiciones y, como les dije ya, aprender de las cosas malas que te avienten y demostrar que eres más perra que eso, que eres más que eso, ¿sabes? Entonces, si te llama y lo quieres intentar y lo quieres hacer, adelante, el mundo, pues es para disfrutarlo y si quieres hacerlo, no te pongas ninguna barrera. Si tú ves que ya no te gustó y que dijiste, sabes que no es lo mío, pues ya, pues ya lo dejas. Porque como dicen, a fuerza ni los zapatos. Pero si de realidad lo quieres hacer, adelante, que no te importe lo que la gente te diga. Tú vive tu vida, sé tú. Y si tú lo amas y lo disfrutas, la gente lo va a disfrutar y lo va a amar. Y si hay barreras en el camino, si te las ponen, porque hay gente que te pone esas barreras, hay que buscar la manera de cruzarlas. Y pues nada, no te desesperes porque pues todo es un proceso, no se empieza aprendiendo ya lo mucho. Tú vas a empezar y vas a aprender muchas cosas y las vas a poner en práctica. Si te gusta y lo quieres seguir haciendo, lo vas a poner en práctica y vas a lograr muchas cosas buenas. De esto se logran muchas cosas buenas. Hay muchísimas cosas que puedes hacer siendo drag, muchísimas cosas. Entonces, hazlo adelante. Yo te invito a que lo hagas. Si te gusta realmente, si lo quieres hacer, adelante. Y mi consejo sería, pues, nada más que disfrutes el momento y que te dejes llevar, nada más. Perfecto. Y la última pregunta de esta segunda ronda de preguntas, porque la verdad es que hay bastante interacción, gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live de la Universidad Internacional. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta realizar de esto que es el arte drag? Lo que más me gusta, yo creo que es hacer mi show. Es lo que, o sea, maquillarme me encanta. Es una fantasía estarme maquillando y estar viendo. Pero yo creo que definitivamente el darle al público toda esta adrenalina que se siente atrás en el escenario y el darle toda esta vibra tan positiva que siempre es para ellos y que disfruten y que aparte terminen y que terminen con sus aplausos y que griten y que estén eufóricos. O sea, es lo mejor. Yo creo que es lo mejor de todo esto. El estar en el escenario y de yo hacerles mi show. Yo creo que es algo que yo no cambiaría por nada. Es algo que quiero seguir haciendo por mucho tiempo. Definitivamente. Es algo increíble. Creo que también maquillarme es algo que disfruto mucho hacer. Me da mucha flojera y no me gusta desmaquillarme. No me gusta porque me da flojera cuando ya estoy bien cansado y que ya hice todo lo que tengo que hacer y que ya hice mi show y que ya estoy como no sé cómo se diga, pero cuando ya estoy cansado, es como ya no me quiero desmaquillar, ya me da flojera, me miro en el espejo y digo, todavía me tengo que desmaquillar. Eso es lo que menos me gusta. Pero de ahí en fuera, yo creo que también disfruto todo, hacer todo, de todo un poco. Perfecto, pues invitamos a toda la gente a que siga mandando sus preguntas a través de Facebook y te dejamos cámaras y micrófonos para que sigas impresionándonos con esto que es el arte drag. Ok, pues bueno, ya casi vamos a terminar el otro ojo, ya hice toda la parte de ponerle el negrito para darle profundidad, ya le puse el brillito, estoy delineando. Ok, acá en este lado, ya ven que había puesto este iluminador. Entonces ya voy a cerrar el delineado, lo voy a bajar y lo voy a poner. No me lo había bajado porque estaba esperando que se secara, porque si lo bajo y no se seca, se hace un despapaya ahí, amigos. Entonces vamos a bajar. Listo. Y seguimos así con el otro ojo.
Cuando veo que me queda como más largo uno, amigos, tengo que arreglar el otro, pero ahí quedo ya. Aquí vamos a juntar. Oigan, tienen que ir ahorita terminando este en vivo a mi Instagram, a seguirme. El domingo les voy a publicar un video muy bonito que hice con muchos amigos, compañeros, conocidos. O sea, no lo hice con ellos porque pues no nos podíamos ver, sino que me mandaron videitos y estuvimos ahí. Estuve editando toda la noche, me dormí muy tarde, de hecho. Pero todavía no termino. Tengo que terminar ahorita terminando este en vivo. Voy a continuar con la edición porque mañana les quiero subir el video. Y este video es justo como nuestra marcha, ¿saben? Porque hay mucha, la mayoría de las personas que están en el video son de la comunidad LGBT, de las que van a estar ahí conmigo en el video. Entonces quise hacer como esta unión a la comunidad, que están también en el video, y les va a gustar mucho. Es la canción de Thalía, la de ¿A quién le importa?, justo por este tema. Y pues también la hice porque pues cuando yo entré al Toma Mi Dinerita, yo quería, cuando nos dijeron, va a haber un reto de divas mexicanas, en la peluca de divas mexicanas, que era pues elegir una canción de alguna diva mexicana, ¿sí? Entonces yo dije, me tiene que tocar Thalía, pero en mi episodio me tocó Ana Bárbara. Y ahora que salió Thalía, dije, bueno, lo voy a hacer como haciendo como el si me hubiera tocado. Esto era lo que hubiera hecho. Bueno, a lo mejor y no tanto así, porque probablemente hubiera metido otras cosas, obviamente para impresionar. Pero también fue en sí también porque tomé la decisión de hacer este video. Ay, amigos, es que tengo un problema entre tantas brochas que tengo. A veces no encuentro la indicada o la que estoy usando. A ver. Silencio. Ya. Todo es cuestión de silencios, amigos. Ok. Puse ya el delineado. El delineador hacia arriba y marqué con el delineador, obviamente, la cuenca. Y ahorita voy a difuminar con la sombra. Vamos delineando de abajo hacia arriba. Amigos, no saben qué fantasía estoy viviendo. A las personas que están aquí desde que empezó el en vivo, gracias por tenerme paciencia y por estar aquí viéndome. Lo estoy haciendo todo esto con mucho amor. Voy a poner un poquito más de negro acá. Pero gracias por seguir aquí. Estoy tratando de acercarme lo más que puedo aquí para que vean todo este proceso. Pero es que no puedo bajar. Tengo que tener así, así tengo que estar. Born in the USA. Soy la persona más aburrida en cuestión de cuando te estás maquillando, Discúlpeme si no les hablo tanto. Pero bueno, ya está quedando.
Ya pusimos el negro. Ahora vamos a tratar de, no a tratar, más bien vamos a mezclar el negro con el rosa para que no se nos vea ahí la marca. El color ahí todo, todo feo, amigos. Oigan, ¿hasta cuándo va a acabar esta cuarentena? Fíjense que este día que les digo que regresamos al bar, de cierta manera me sentía muy feliz, me sentía muy contento porque pues dije, ya voy a recuperar mi trabajo, ya voy a tener mis ingresos y todo esto. Pero también me asustaba, me daba miedito porque pues aquí en Tijuana todavía estábamos en rojo el semáforo. Creo que ya estamos en naranja, no sé muy bien, no he visto las noticias. Pero sí me daba este miedito. Pero pues afortunadamente en el bar donde trabajamos se tomaron todas las medidas de seguridad correspondientes para que estuviéramos en un lugar seguro, tanto los clientes como las personas que laboramos. Entonces estuvieron pues en la entrada obviamente checando la temperatura, estuvieron dándole sugerencia material, las mesas eran como, en una mesa estaban la gente, en otra mesa no, en una sí, en una no. Mucha gente se quedó afuera haciendo fila porque no podían entrar todos. No se llenó el bar, obviamente, por esta cuestión. Si iban de 4 o 5 personas en grupo, las separaban. O sea, estaban 3 personas en una mesa porque son el máximo de personas que pueden estar en una mesa, y estaban la mesa vacía y otras 2 de acá. Entonces, sí se tomaron todas las medidas preventivas. Y en parte, eso sí, y como nosotros estamos en el escenario, estamos hasta arriba, entonces, nada más en la cuestión de cuando te daban los tips y eso, nada más como que así como con la distancia, obviamente. Y sí, todo estuvo súper bien. Pero pues nada más nos duró un día, amigos, el gusto. Y ya nos dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Y pues se entiende porque sí, o sea, tenemos que, hasta que estemos al 100% seguros que ya esto no sabemos si está acabando, pues hay que regresar. Pero por lo pronto seguir en el encierro. Así terminamos. Los ojos. Estamos terminando la ceja. Mi destino es el que bien, vamos a poner ahora nuestro silencio, ahí está, nuestro delineador blanco, el que hicimos aquí en la ceja, abajo de la ceja, perdón, a ver si nos alcanza, porque ya no tenía y apenas se me alcanzó por este lado, pero yo creo que a lo mejor sí me alcanza por acá. Vale, así todos. Ay, que sí salga, por favor. Amigos, se nos va a caer el evento. No, puede ser que ya no tengo.
Mi destino es el que... Ay, se ve muy raro haciendo esto. Aquí lo voy a poner arriba. Así, a ver. No, ya no tiene. Ya sabía yo que no iba a tener. Lo bueno que ya miraron de este lado cómo quedaba. Queda un poquito, por favor. Está ahí, está. Sí. Oigan, está todo medio chueco porque casi no tiene y tengo que estar ahí pintando. Y dándole el brochazo cada rato. Pero sí se logró, amigos. No, está todo raro. Bueno, medio se logró. Ok, entonces terminamos de delinear la parte de abajo en el huequito de aquí. A ver qué nos están. Vamos a terminar de delinear el ojo. Lo unimos aquí arriba. Aquí. Primero. Listos, casi listos. Aquí me importa lo que yo diga. Sí. Es muy importante. Yo, por ejemplo, siempre me pongo este polvito, este polvo translúcido aquí abajo, porque como yo me hago la sombra después de que me hice la base y todo eso, para cuando esté poniéndome lo negro o lo rosa, caiga en el polvo y pueda quitármelo. Así mismo. Con esta. Listo. Bueno, nos vemos muy blancos, muy pálidos, porque no me he hecho nada de contornos, no me he puesto rubor, no he hecho nada, y para allá voy. Okay. Yo uso esta brocha para hacer el contorno de mi nariz. Yo no me voy tanto porque diferentes, cada quien tiene su manera de hacerse las sus cosas. Yo, por ejemplo, la nariz me gusta hacerla como con mi forma natural, no me gusta como hacerla ni más chica, ni más grande, ni nada. Entonces, por eso hago nada más así como el contorno con mi brochita. Lo uno viene arriba en la ceja. Eso sí tiene que estar más marcado, porque en los escenarios no se ve mucho. Las luces te comen todo el maquillaje. Entonces, yo estoy haciendo el contorno de mi nariz. Voy a poner este al otro lado. Aquí. Y vamos a poner abajo para que se nos mire como levantadita. Aquí. Debajo de aquí. Y hacemos la bolita en el medio. Estamos.
Listo. Voy a aplicar un poco de polvo aquí. Para que se estén cociendo esto. En el rama también. Ahí está. Y con la misma brocha con la que me hice la nariz, voy a marcar las líneas de mi contorno. Con el mismo, es con el mismo polvo que me hice la ceja, de hecho. Me hago la ceja y le voy a mi línea. Entonces ya, con la misma brocha que me hice la nariz, voy a trazar una raya de la parte de aquí, de arriba, de donde termina mi oreja, hacia, uniéndolo hacia aquí, hacia el labio. Muchas personas lo hacen para acá, pero no sé por qué lo hacen. Bueno, yo más bien mi pómulo está aquí. Entonces, lo marco de aquí, tratando de tener una línea imaginaria entre la oreja y mi boca. Entonces, marcamos nuestra línea. Aquí me estorba mucho la patilla. Por eso siempre me la tapo al inicio. Pero ahorita pues no me la tapé porque pues floja soy, se sabe. Pero normalmente no tengo aquí la patilla porque me la tapo igual que la ceja. Entonces ya es más fácil hacer la línea. Ahorita va a ser muy sencillo porque están los pelitos. Pero bueno, aquí vamos a imaginar que no tenemos la patilla. Y vamos a marcar nuestra línea aquí. Se va viendo la línea, miren, hacia abajo. Y tiene que llegar hasta donde está la mitad de tu ojo. Aquí. No hasta acá. Aquí. Nada más que marque el pomulito ahí. Ahí está. Listo. Ahora vamos del otro lado. Aquí, justo aquí. Vamos a ir a la otra línea. Vamos a darle más profundidad a la de este lado porque acá está más marcadita. Igual ahorita la vamos a difuminar hacia arriba. Entonces, no importa si queda muy o no tan marcada. Ahí está. Entonces, con una brocha más gruesa, voy a tomar un poquito nada más y voy a empezar a difuminar hacia arriba, tratando de hacer como un triángulo, o sea, que esta línea que ven aquí se forme como un triángulo, que quede como así y quede este pico al final. Entonces, voy a hacer aquí, voy a difuminar hacia arriba, ¿no? Y haciendo como pequeñas palmaditas, voy a marcar aquí bien, 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 bien. Que nos quede bien difuminado. Miren ahí cómo va quedando. Y lo voy a unir con mis entradas de acá de la frente. Para tapar también. Aquí. Aquí arriba no es necesario marcar trazar esas líneas porque nada más queremos que aquí se nos mire bien marcadito. Entonces aquí vamos a marcar arriba en la entrada y lo vamos a unir por esta parte. Normalmente, como les digo, que no tengo esta parte de la patilla, lo bajo todo hasta acá y aquí se une con el contorno de abajo. Todo esto de aquí es lo que pueden hacer cuando se tapen las patillas. Cuando no, pues no se les va a mirar como la unión, pero no se va a ver mal tampoco. Ahí está. ¿Vieron? Y vamos a marcar nuestra línea. Ahí
para poder dividir la marca que hicimos aquí. Ahí está. Oigan, estoy quedando muy guapísima, ¿eh? Muy bella. Entonces, también vamos aquí a marcar. Yo por el regular casi no lo hago porque mis acciones son como muy finas, están como muy hacia abajo. Pero también a veces sí lo hago porque, pues para que le dé como más el efecto este de tener como más marcadita, así como bien la forma de la cara. Entonces, nada más es cuestión de aquí abajo. Y si me hago el contorno, a veces nada más como que me elimino esta parte de aquí para que la cara se mire afilada al 100% porque la tengo como así y así. Entonces, si lo hago nada más es como para quitar esto de aquí y ya termino abajo. Aquí. También tenemos que quitar la manzana porque eso... Lo único que a mí me hace que cuando me ves y dices que no es mujer es por mi manzana porque lo demás parezco mujer. La voz también la tengo de mujer. Entonces aquí, así. Y bajamos. A mí no me gusta dejar como el cuello del tono de la... Pues del el polvo ni nada. Y luego no uso bronceador por lugar así. Que el único que uso para el contorno. Lo bajo. Y aparte de que esto es de mi tono de piel. Entonces... Ya nada más lo hago aquí, entonces ya se ve como mi tono de piel. ¿Saben? Ya vamos quedando, chicos. Estamos quedando guapísimas, ¿eh? Ya casi vamos a terminar. Vamos a repetir el proceso del lado izquierdo. Derecho para ustedes, creo. Lo repetimos del otro lado. Nos vamos con las entradas, con el estacionamiento completo. Aquí, arriba, sí. Tiene que quedar bien, 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 bien difuminadito todo. Que no se vean esas marcononas que luego se nos miran muy feas. Aquí. Unimos con arriba. Difuminamos una línea y estamos quedando, amigos. Perdón que me ponga aquí, pero es que no me veo muy bien, que digamos. La luz no me ayuda tanto aquí. Yo sé que ustedes me están viendo espectacular. Pero yo no tengo tanta luz. Entonces. Hay que verse parejas. Hay que verse parejas, amigos. ¿Saben que me gustaría mostrarles cómo me pongo todo el cuerpo y todo? Pero. Como les digo que. El sábado pasado. Abrieron aquí el bar. Pues tengo que ir por eso. Porque ya se queda. Entonces a marcar la mandíbula. Y a unir el color aquí. Listo. Una vez que ya hicimos esto del contorno, vamos a poner un poquito de rubor para que no se vea ahí tan drástico el asunto. Ponemos un poco de rubor. Aquí arriba también. Ahí está. Luego no me voy a quedar como la de Venga la Alegría. Ay, no, qué caso. La nariz. Vamos del otro lado. Casi estamos terminando, ¿eh? Qué emoción. Qué emoción.
Okay, aquí del otro lado lo mismo. Venimos arriba. Vamos un poco en la barbilla. Para que se nos mire colorcito por todos lados. Ahí está. Y, ay, disculpen. Y vamos a usar un tono, a ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a usar un tono como entre amarillo y naranja para que no se miren como estas marcas rosas como tan fuertes, para que se vean como un poquito más difuminadito y más bonito el asunto antes de poner el iluminador. Entonces, la sombra que ustedes tengan, que sea amarilla o naranja, si son, bueno, yo porque soy morenito, uso esos colores, esas tonalidades, el naranja más bien. Ya en otros tipos de pieles, a lo mejor el amarillo te puede funcionar porque es un poquito más, más clarito, pues obviamente. Entonces, yo combino los dos, yo combino el amarillo y el naranja. Pero les digo, todo es por... Entonces, nada más aquí arriba, aquí en esta parte, para difuminar el rosa. Ahí. Y en la parte de aquí de la frente, obviamente. Listo. Listo. Vamos a hacer otro lado. Naranja y amarillo. Bueno, les enseño los tonos. Son estos dos. Es que no se van a ver muy bien. Pero, ahí casi no tiene. Ok, ahí está. Este amarillo y este naranja es lo que yo uso para esta parte de difuminar el rosa. Aquí. Arriba. Ahí está. Y en la barbilla. Ok, casi estamos terminando. Nomás nos falta en el ojo poner la pestaña y terminar la parte de abajo y los labios, es lo último. Entonces, aquí tengo mis pestañas. Vamos a usar estas. Creo que vamos a usar estas. Déjenme nada más, les quito el exceso de... Y el pegamento... Aquí está. Entonces... Como son pestañas que obviamente se reciclan, que usamos y limpiamos y usamos otra vez, porque pues hay pestañas que duran muchísimo. Esas pestañas pues ya tengo bastante tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un poco de delineador negro en la parte de donde tenía el pegamento de pestañas, que por lo general cuando se lo quitas, si aún no las limpias bien, queda ahí como entre blanquito y así como... por la cuestión del pegamento. Entonces, lo que hace el delineador es, aparte de que pues las hace más intensas por el color, se miran pues más padres. Entonces, le ponemos el delineador, ponemos un poquito de pegamento. Ahí está el pegamento. Vamos a aplicar el pegamento. Siento que se vea borrosa en la cámara. Entonces, aquí aplicamos pegamento. Y lo que yo hago es dejarlas un momento a que se seque un poquito el pegamento, porque si me las aplico así luego, como el pegamento está todavía pues fresco, lo que hace es que mi pestaña no se fije tan rápido y tengo que tener la mano ahí un buen rato. Y pues no me gusta eso. Me gusta como... que en cuanto las ponga, queden pegadas y ya. Entonces, como está fresco el pegamento, se te empieza a mover y luego el pegamento se te empieza a ir por todo el delineado y es un problema, amigos. Yo por eso siempre dejo que un momento a que se seque y enseguida de eso ya me las aplico. Entonces, vamos a dejarlas un ratito, reposar el pegamento ahí. Yo creo que un minutito nada más, unos 2 minutitos. Sí, porque se tarda bastante en secar bien. Un minuto tiene.
Hay veces que se me hola, olvida. Hola, hola, ¿tiene? Hola, hola, de nuevo, la voz de la conciencia. Hola. Oye, ¿te parece si ya que estamos en esta recta final de todo este arte que nos estás compartiendo para toda la comunidad de Uninter y por lo cual estamos muy agradecidos, ¿te parece si hacemos pasar aquí a la sala a los chicos de la red de género que quieren platicar contigo y quieren hacerte algunas preguntas? Claro que sí. Adelante. Vamos a pasar al primer participante, que es Koshu Hernández. ¿Cómo era su nombre? Bueno, ahí va a estar ahorita. Koshu Hernández. Hola, hola, ¿qué tal, Maca? Hola, Koshu, ¿cómo estás? Qué gusto, muy bien. ¿Y tú qué tal, cómo estás? Yo muy bien aquí, mira, en friega. En la producción. Claro, estoy terminando. Dura y dale. Oye, qué gusto que nos toman en cuenta como participante de la red de género. ¿Qué te puedo decir? Nos encanta todo este arte que estás haciendo, este ímpetu, esta demostración, la valoración personal. A nosotros nos gusta enfocar eso, nos gusta demostrar y hacer valer lo que realmente hay. Y pues, que vaya, qué descripción tan más wow. No, gracias, gracias. Gracias por estar aquí también. Oye, una preguntota. Sí. En esto de la producción, en esto de la entrada, vaya, qué desarrollo. He visto tus performance, lo de loca del video, está padrísimo. ¿Sí? Me quedé de que, wow. Sí, claro, soy fiel seguidor. ¿Te identificaste con la historia? Un poquito tóxico. No sí, tanto, pero sí somos. Ahí vamos. Oye. Pues mira, estoy muy feliz. Dime, dime. No, adelante, adelante. Nada, te decía que estaba muy feliz con el resultado y que qué bueno que les gustó, porque pues prácticamente de eso se trataba, de darles a ustedes pues algo para que se entretuvieran en esta cuarentena y que disfrutaran y que pues lo siguieran viendo y viendo y viendo, y pues qué bueno que les gustó a todos. La verdad, no hay duda, ¿eh? O sea, ¿qué te puedo decir? Tenemos un banco de preguntas, bueno, no tanto como un banco, estamos estudiando esto, pero la verdad, ¿qué desarrollo? O sea, no tengo palabras para este atrevimiento, esto que estabas diciendo tú hace rato que nos mencionabas, la confianza, y que después dijiste que tu mamá estaba orgullosa de lo que estabas haciendo. Oye, déjame decirte que nosotros como Red de Género somos tu familia y estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo. Ay, muchas gracias. No me vas a hacer llorar aquí, por favor, porque el maquillaje me costó mi tiempo, ¿eh? Y abajo todas las horas, toda la producción. Se me cae la producción, pero sí estoy muy contento, fíjate, con todo lo que está pasando y con todo el cariño de todos ustedes, que la verdad, yo así con el ojo de fuera, que la verdad, pues es lo que me impulsa a seguirles dando, pues, buenas cosas y a seguirles haciendo más shows y a regresar, pues, con todo después de la cuarentena, o sea, es lo que me motiva y, pues, qué bueno que tengo el apoyo de todos ustedes. Gracias, de verdad, muchas gracias. Tengo una pregunta que, en verdad, yo considero que sí es importante en esto. ¿Cómo logras darle tu esencia a tus personificaciones? Nos mencionabas que hacías a J-Lo, que hacías a Thalía, luego Beyoncé. Oye, vaya, que estamos hablando de gran escala. ¿Cómo logras darle tu esencia? ¿Qué toque logras ahí? Pues mira, yo creo que como el imitador tiene que apegarse mucho, obviamente, al personaje que está imitando, vaya. Pero yo creo que definitivamente lo poquito que puedo aportarle yo a mis personajes que interpreto en cuestión de imitación puede ser la parte de la conducción, como esta parte cómica que a veces le damos entre
entre, pues no toda, por ejemplo, aquí en Tijuana y en el show que yo hago de invitación, no todo es como bailar y bailar y estar haciendo el show del artista. Tengo que tener como una pausa, obviamente, para tomar un respiro y seguir haciendo show. Entonces, en esas pausas es un poquito de conducción, acercarme al público, conversar con ellos, estar conviviendo de cierta manera y hacer esa parte cómica. Yo creo que eso es el toque que cada uno le da a su show o a su interpretación en el momento que está en el escenario. Creo que ese sería el poquito de la esencia que le puedo dar yo a mis personajes, o le puedo dar, aportar de mí a mis personajes. Esa caracterización. Ah. Oye, está perfecto. La verdad es, ya me quedé con ganas de que acabe esto. Ya nosotros, lamentablemente, pues no estamos cambiando en el semáforo, pero créeme que en cuanto esto acabe, ganas no me quedan de ir a ver un show, a ver qué tal. O sea, solo he visto fragmentos de lo que está pasando, cómo te veo en el desarrollo, que vas avanzando, la verdad, esa demostración de Cruella de Vil a un modo haute couture que podemos decir, uf, la verdad, esa moda Vogue, ahí quedó. Que por cierto, esa Cruella de Vil es justamente mucho mi esencia, porque es lo que a mí en realidad me gusta, como que la moda, las pasarelas, las revistas, todo esto, y fue lo que quise, pues, plasmarle a mi personaje de villana de Disney, obviamente usando la esencia de Cruella, pero pues plasmándolo en Macarena. Y a mí me gustó mucho el resultado, ¿eh? Me gustó muchísimo. Ahí hubo personas que no les gustó tanto, pero a mí me encantó. Yo quedé fascinado, la verdad, con el resultado. No, la verdad. Koshu, perdón total. Que te interrumpa, adelante. Pero tenemos a más invitados aquí de la Red de Género. Entonces, te vamos a tener que despedir. Yo sé que quisieras platicar mucho tiempo más con nuestra invitada del día de hoy, pero bueno, te tenemos que despedir y vamos a dar paso a más invitados de la Red de Género Uninter. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Mac. Nos vemos. Hasta luego. Ok, ahora vamos a darle la bienvenida a Alan RM. A ver, vamos a ver, Alan. Adelante, Alan, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara, por favor. ¿Estás ahí, Alan? ¡Oli! ¿Cómo estás? Bien, no te bien. Escucho. Ahí está, ya te escuché. Está. Estoy demasiado nervioso, lo siento. ¿Cómo está? ¿Nervioso? Sí, es la primera vez que hablo con alguien tan grande que admiro mucho. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, no, no te pongas, tú relájate, respira, respira. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Acapulco Guerrero. Okay. Ay, no sé qué preguntarte, pero es que muchas gracias también por estar aquí, en serio. Nunca creí hablar contigo porque sí tiene unos meses, varios meses que te sigo y es como, estoy súper emocionado. Ay, no, muchas gracias por seguirme y por tu apoyo. Mándame un mensajito más al rato ya que termine la transmisión claro. Y por ahí yo me conecto contigo. Sí, sería un gusto. Yo estoy aquí para ti, tú pregúntame lo que quieras y yo te respondo con mucho gusto. Oh, claro. Tenía la duda de que ahorita, recientemente me abrí como un chico trans, pero mi madre realmente no está demasiado alegre de eso, pero como para decir de que como que sí me acepta. ¿Qué consejo me darías con el hecho para poder lidiar con eso? Porque ella es muy religiosa y es como, ¿cómo explicárselo de que me quiera así? Mira, yo creo que a lo mejor y no es tanto de que no te quiera. Eso de decir que me quiera, cada papá y cada persona quiere de diferente manera a las personas. Desafortunadamente, pues, las generaciones pasadas son muy cerradas de la cabeza, o sea, tienen unas maneras de pensar muy diferentes
a nosotros que somos esta nueva generación, a las personas que están, que estamos pues surgiendo ahorita, ¿no? Entonces, sí es complicado la cuestión de la religión, pero yo creo que lo que debes de hacer es, si ya tuviste la conversación con ella y ya hablaste con ella y ya interactuaste con ella, y si no lo has hecho, yo te recomendaría que lo hicieras, que al 100% estés con ella y platiquen y se comuniquen, porque yo creo que el vínculo de una mamá es lo más importante en un ser humano. A mí me costó también mucho trabajo el soltarme y hablar con mi familia. Por la parte de mi mamá, sí era complicado porque pues era como mucho el qué dirá, el qué dirá la familia, ¿no? No me lo decía, pero yo lo sentía. También sentía el cariño, obviamente. Creo que debes de hablar con ella y estar 100% seguro que quieres hacer lo que quieres hacer. Y pues nada, simplemente hacerle entender que así eres tú y que es tu vida y que tú vas a luchar por lo que a ti te gusta y por lo que tú quieres. Y que obviamente si ella está de tu lado, tú vas a ser la persona más feliz del mundo. Y si no te apoya al 100%, pues creo que va a haber mucha gente que va a estar contigo. Yo estoy contigo, por ejemplo, quiero que sepas que yo te apoyo al 100% y que te adoro y que te quiero y que te mando muchos besos. Oh. Y que nada, te vas a encontrar en el camino también a muchas personas que van a ser parte de ti y que podrían convertirse en tu familia, en tu nueva familia, y siempre va a haber alguien que va a apoyarte y va a estar contigo en las buenas y en las malas. Entonces, ese es mi consejo que yo te daría, y que te rodees de muchas personas de que te den amor y que te den luz. Yo soy una de ellas, te digo desde ahorita. Entonces, te mando muchos besos y oh. Créeme, o sea, yo creo que la fe es lo último que se pierde. Entonces, ten mucha fe, tenle mucha paciencia a tu mamá, a lo mejor te digo, tiene esas ideologías de antes, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que te vaya adaptando. Dale tiempo, todo va a estar bien, yo lo sé, y pues no, aquí estamos, ya sabes. No, muchísimas gracias por eso. Tus palabras, no, en serio. En serio. Y tenía también una duda desde que empecé a ver tus maquillajes. ¿Se te complicó mucho el hacer las cejas, lo que es las sombras, el contorno? ¿Se te complicó demasiado al principio? Espérame un poquito, voy a poner el cargador porque se estaba descargando el teléfono. Ah, claro. Perdóname, es que ya me queda poquito y no quiero irme. A ver. No te preocupes. Ay. No queremos irnos. A ver, ahí está. Ok, me dices que sí, se me complicó la parte del maquillaje, la ceja y la sombra. Mira, sí es complicado, pero tienes que tener mucha paciencia porque, o sea, más bien el pulso es lo que te lleva. Pero yo, por ejemplo, un truco que tengo para seguir como una línea de la ceja y no tener que empezar desde cero, es que yo la tapo de la mitad para atrás. Y siempre uso el crecimiento de mi ceja para yo guiarme de ahí y seguir una línea hacia arriba. Y nada más es cuestión de darle una forma. Primero empiezo por la parte de abajo, obviamente, para darle esta forma. Y luego ya con la parte de arriba, ya es cuando lo uno. Pero yo siempre, para que no se me complique, para que no se me complique tanto, es por eso que siempre uso el crecimiento de mi ceja. Para que no sea tan difícil empezar de cero. Porque luego, si te la tapas toda, obviamente tienes que empezar de donde mismo, de los dos lados. Yo siempre he intentado hacerlo de diferentes formas, pero siempre se me dificultaba. Ahora voy a hacerlo mejor ahora. Tenía preparado las preguntas, pero no. Alan, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Tenemos que darle pie a más integrantes de la red de género UNINTER. Muchísimas gracias, claro, en verdad, por haber estado con nosotros. Y quiero que sepas de parte de toda la comunidad UNINTER que también te apoyamos, y cualquier cosa que necesites, no dudes en buscarnos, buscar a las personas indicadas para que estemos para lo que tú necesites, ¿vale? Claro, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ok, creo que nuestro invitado tuvo algunos problemitas técnicos. Ya está por regresar. Tal como lo dijo en su en vivo, se estaba quedando sin pila. Entonces, no tarda en regresar.
Mientras, me gustaría pasar aquí a Fernanda Jiménez. Hola Fernanda, bienvenida. Hola. En lo que esperamos a que se vuelva a conectar nuestro invitado, ya que tuvo, como lo mencioné, algunos problemas técnicos, me gustaría que nos contaras un poco. Oh, ¿ya está entrando? Sí, creo que ya está entrando. Ya, ya está con nosotros. Porque no lo veo. Sí, ya está con nosotros. Aquí estoy, lo siento, me perdí un momento. Hola, hola Fernanda, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí mira, ya sentía que me los perdía, pero aquí estoy otra vez. Ay, qué bueno, muchas gracias para empezar de parte de la Red de Género de Inter por estar aquí, darnos tu tiempo y todo eso. La verdad es que hasta ahorita es que yo te conocí y la verdad te me haces una persona súper, súper linda. Tienes un talento increíble, tu médico, estoy viendo tus videos. Y, o sea, sí me quedé súper impresionada porque dije, no inventes, o sea, haces un montón de cosas y las haces súper bien. Entonces sí, felicitarte por eso porque de verdad tienes gracias. Un talento que, wow. Gracias, muchas gracias. Bueno, creo que una de mis preguntas es, ¿tienes alguna inspiración drag? O sea, ¿te inspiraste en alguna drag en específico o algo así? Tengo, sigo a varias drag queens, por ejemplo, drags de Estados Unidos que a mí me gustan muchísimo el estilo que ellas tienen son Miss Fame, Pearl y Valentina. Son como que mis top, como que las personas como que Pearl por la cuestión del maquillaje, ella es muy... como varía mucho su forma de maquillarse, tiene muchas maneras de hacerlo. Valentina es muy elegante, es muy bellísima y pues Miss Fame es como le gusta mucho la moda y es por eso que a mí también me gusta mucho. Entonces, ellas son como que mis referencias, se podría decir, en esto del drag. Y de cierta manera sí me inspiro un poquito, no tanto en el maquillaje, sino en el tipo de looks que quiero yo también mostrar a la gente. Y eso me inspira. De cierta manera, el maquillaje, yo creo que cuando lo ves... al momento de hacerlo en ti, obviamente no queda lo mismo, no queda igual porque no todos tenemos las mismas pues, facciones, cada quien tiene diferente y se ve de diferente manera, pero siempre trato yo de darle mi estilo, de darle mi esencia, de hacer esta cuestión de que cuando me vean, que digan, oye, esta es Macarena, o que si yo algún día llego y te maquillo a ti, te digan, oye, a ti te maquilló Macarena, por esta cuestión de que cada quien quiere darle como su esencia. Entonces, sí me inspiro un poquito en ellas, pero de cierta manera siempre trato de darles la vuelta y de hacerlo a mi estilo, a mi manera. Y hablando de la moda, ¿cómo haces algunos de tus usuarios o algo así? Porque también hay muchos que son ellas los que hacen tus usuarios. Entonces, ¿tú haces sí. alguno o te gustaría aprender? No, todos los vestuarios que yo hago, que yo saco en mis shows, yo a mí no se, eso de ese talento a mí no se me da definitivamente el confeccionar, ese sí no es mi talento para nada. Yo todos mis estilos o todos los looks que quiero sacar en mis shows, siempre los veo, me fijo, por ejemplo, en la cuestión del show de imitación, tengo que ver qué vestuario es como el más reciente que tiene el artista a la que voy a hacer. Entonces ya me acerco, tengo tres personas que me ayudan con los vestuarios, son diferentes personas, pero creo que cada uno me complementa, porque por ejemplo uno me ayuda con la cuestión de los vestuarios del show de imitación, otro me ayuda para la cuestión de los show drags, otro me ayuda como para hacer todo este tipo de los guantes, que los tocados, que todo esto como accesorios se podrían decir, entonces cada uno me complementa de diferente manera, y pues nada más, si tengo una idea o si miro alguna idea en alguna fotografía en redes o por ahí que me encuentre, se las muestro a las personas que me ayudan y ya le damos como un cambio de cierta manera para que no quede como una imitación de, sino que sea una inspiración. Siempre trato de hacer eso. Una inspiración y a veces las personas que me ayudan con esto de vestirme, pues también tienen ideas y de pronto me dicen, tengo esto para ti y ya si me gusta, pues me lo quedo y me lo pongo y ya pues si no le digo, pues no, pues se lo va a alguien más.
Muchas gracias por platicar conmigo un ratito. Yo creo que también vamos a darle paso a los demás integrantes, pero fue un gusto platicar contigo, como te dije al principio. Creo que eres una persona súper bonita, tienes un contenido muy lindo y muy talentosa, ¿verdad? Muchas gracias. No, y gracias a ti. Y gracias a ti por estar aquí y por tus preguntas. Y pues te mando muchos besos. ¿Hasta dónde? ¿De dónde eres? De Cuernavaca. Hasta Cuernavaca. Te mando muchos besitos. Gracias. Bye. Bye. Ok. Vamos a darle paso al siguiente. Él es Marco. Adelante, Marco. Listo, hola Maca, ¿cómo estás? Muy bien, ya casi, mira, terminando con este proceso tan largo. No, pero excelente, excelente proceso. Primero que nada me presento, soy Marco Fomperosa, soy el representante de la Red de Género de aquí de la Universidad Internacional. Y te queremos agradecer mucho por haber aceptado la invitación y por haber venido aquí a charlar entre amigues. Realmente te queremos agradecer mucho de que justo en el mes del Pride vinieras a mostrarnos lo que es el arte drag, lo que es el drag, ¿no? La historia, el background de todo esto. Te agradecemos mucho que pudieras ser un exponente del drag, porque la verdad es que lo que nosotros como Red buscamos es la inclusión, la visibilidad, y vaya, o sea, tú fuiste el ejemplo más que perfecto para esta ocasión, por lo cual te queremos agradecer muchísimo, muchísimo por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes, gracias. Y felicitarte porque pasaste a la final en Toma Mi Dinerita. Ahí anduvimos votando para que pudieras pasar. En serio, muchísimas felicidades. Te lo mereces. La verdad es que tu drag, tu arte, tu estilo es muy único, es muy representativo. Y la verdad es que esperemos que pues, puedas ganar. La verdad es que mucha gente está reconociendo tu trabajo como lo mereces. Así que pues muchas, muchas felicidades. Gracias. Y estamos nada más como a un escalón, se podría decir. No estoy como en la final, pero por eso voy a ocupar más votos más adelante de ustedes. Yo se claro los voy a hacer saber por qué. Para ahí llegar como directamente. Por ti. Ok, perfecto. Ahí entonces yo les paso toda la información. Sabes que sí, ya te estamos siguiendo en todas tus redes sociales. Pero me encantaría hacerte 3,000 preguntas. La verdad es que creo que el drag es un mundo entero, pero me quiero enfocar mucho en ti directamente. Y creo que mi pregunta sería, ¿cómo es la vida de Macarena detrás del ambiente del drag y cómo influye Macarena en la vida diaria de Alfredo? Ay, es una pregunta muy, muy difícil, ¿eh? Perdóname, te la puse muy difícil. No es tanto lo de, es que nunca me la habían hecho y no me había puesto a pensar muy bien en qué era lo que me daba. Es que mira, Alfredo es una persona muy, muy, muy tímida, es muy conservador, no le gusta tanto como salir, sí se divierte y va con amigos, pero trata más de quedarse en su casa, es como más hogareño, ¿sabes? Entonces, trata de estar siempre, Alfredo tiene como esta parte de no confiar tanto en las personas por cuestiones que han pasado anteriormente, pero justo Macarena lo que le ayuda es a ser y deshacer, ¿sabes? A comerse el mundo, porque justamente pues deja de ser Alfredo y se convierte en este personaje que le da vida y que lo empodera muchísimo. Entonces creo que Macarena definitivamente no se lo ha dejado, pero tenía que enseñarle a Alfredo a ser más confiado y más seguro, porque pues de cierta manera sí fue muy afectado por cosas que pasaron en el pasado. Entonces yo creo que eso debería de aprender de Macarena. No se lo ha enseñado todavía y no se lo ha aprendido, pero yo creo que eso sería, y es algo que tiene que poner en práctica Alfredo, a ser más empoderado y a ser más seguro en todo lo que hace, como lo es Macarena. Claro, por supuesto, me imagino que el hecho de poder transformarte y ser Macarena, creo que te da muchísimo empoderamiento, no solo, o sea, es muchísima seguridad para estar en el escenario, para estar frente a tantas personas, para hacer un performance, o sea, como los que haces. Yo creo que son realmente impresionantes y esperamos un día de estos poder ir a Tijuana para poder irte a ver en vivo y echarte porras, muchas, muchas porras. Sí, que ya se acabe esto y que ya vengan todos, por favor, porque ya nos urge conocernos a todos. Por favor, y pues como última, respecto, ¿cuál es tu perspectiva
que tienes de ti misma en estos momentos derivado del drag que tú haces. Mi perspectiva, ¿qué es lo que? Pues mira, yo prácticamente... ¿Cómo te visualizas a ti mismo? O sea, dentro del ambiente drag. Prácticamente ahorita lo que estoy haciendo es experimentando, ¿no? Todo esto, porque no tengo mucho tiempo haciendo como drag, se podría decir, porque yo lo separo mucho, mi show de imitación con el drag. Entonces, no tengo mucho tiempo haciéndolo. Entonces, sí, como yo decía anteriormente, trato de vivir como el día a día y de dejar que la corriente me lleve por donde cree que es bueno que me lleve. Y pues prácticamente es eso, es seguir haciendo esto, si así me lo permite, obviamente, pues la vida y la gente, que al final de cuentas la gente es la que te pone en el, pues, en lo más alto o en lo más bajo, ellos deciden, tu postura en este ambiente. Entonces, prácticamente es eso, dejarme llevar por todos ustedes y pues por lo que venga más adelante y seguir haciendo trabajo y seguir haciendo cosas, material, fotos, videos y cosas para que ustedes también se entretengan un poquito, porque en esta pues cuarentena está bien canijo ya, o sea, salir ustedes, salir yo, entonces no podemos hacer mucho más que con una cámara. Bueno, sí se puede hacer mucho, de hecho, con un teléfono, pero es eso, en seguiros entreteniendo y seguir estando aquí y pues esperando que el mundo me lleve por donde quiera llevarme. Sí, claro, y justo es eso, ¿no? Que puedes entretener a las personas, ya sea frente a una cámara o frente o arriba de un escenario, ¿no? Y creo que esa es la versatilidad que tiene el drag. Bueno, Maca, primero que nada, bueno, más bien, de nuevo, te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Claro que sí, aquí la Red de Género de la Universidad Internacional te sigue apoyando y te va a seguir apoyando en todas tus actividades futuras. Te agradecemos mucho y esperamos pues volver contigo en un futuro, en una mejor situación. Y pues nada, muchísimas gracias y muchas felicidades, en serio, tu maquillaje es... No, gracias. Y gracias a ti por tus preguntas y por tu tiempo y por estar aquí con nosotros también. Muchas claro gracias. Sí. Cuídate mucho, nos vemos. Igual, bye. Bye, bye. Ok, Mac, ¿algo quieras comentar a la audiencia? ¿Cómo va el maquillaje en lo que pasamos a los demás chicos? Ah, ok, nada más... Bueno, ya terminé poniendo las pestañas. Perdón ahorita, no es que no les estuviera poniendo atención, sí estaba escuchando, pero quería como que al mismo tiempo seguir y así para estar como en charla. Entonces, lo que hice fue poner las pestañas, apliqué un poco de sombra azul para darle otra tonalidad a la parte de abajo del ojo. Y lo que voy a hacer a continuación es que, a ver, espérenme, es que tengo que guardar silencio para encontrar mis brochas, porque luego, a ver, silencio. Ya, aquí está. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, lo que hice, aplicar, les digo, una sombra azul en la parte de abajo y ahora voy a poner de la misma paleta de los brillos que me puse aquí arriba, rosas. Voy a tomar el brillo azul, obviamente. Es como un azul turquesa, está hermoso este color. Y lo voy a aplicar en la parte de abajo, donde me puse la sombra. Obviamente esto es para que le dé más drama y pues obviamente más brillo, porque a nosotros nos encanta el brillo. Entonces prácticamente esto sería como el toque final en los ojos. Bueno, falta nada más el pupilente, pero en sí, en cuestión de las sombras y todo eso, ya está. Ya está terminado. Y posterior a eso, lo que voy a hacer es poner iluminador en las partes aquí. Mi nariz. Bueno, mi nariz ya me puse hace rato cuando se cortó la transmisión. Me puse el iluminador en la nariz. Pero falta iluminar esta parte, los labios, un poquito la frente, el labial. Y ya estamos listos. Entonces, yo estoy listo para seguir hablando con ustedes, con esta charla entre amigues. Y seguir continuando con mi maquillaje. Ok, entonces vamos a dar paso a Itzel. Ella es integrante de la Red de Género de Uninter. Bienvenida, Itzel. Hola. A ver, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes?
Itzel, si puedes habilitar tu micrófono y tu cámara. A ver, Itzel. No sé si ya me ve. Ahí está, ya te veo. Ah, ok. Hola. Gracias. Hola, primero, gracias por estar aquí. Realmente me encantó todo lo que dijiste. Tu maquillaje está divino. Algún día espero hacer algo tan bonito como tú. Gracias, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo encontraste tu esencia arriba del escenario? O sea, ¿cómo entendiste qué es eso que tú querías hacer arriba de un escenario para no hacer como lo que hacen los demás, sino realmente lo que tú quieres hacer? Pues mira, todo empezó, siempre empieza todo desde que estás tú observando a las personas que están en el escenario, cuando no lo haces todavía. Me entró esa como curiosidad desde antes de yo mirar a las personas haciéndolo, pero de cierta manera creo que el hacer como esto realidad, el vivir esta fantasía, se puede decir, creo que es algo pues único para mí, porque a mí me gusta mucho y me transmitía mucho a la gente que yo miraba. Ya cuando estás arriba en el escenario, una vez que te plantas, y yo en lo personal cuando ya siento los aplausos de la gente, los gritos, pues es cuando realmente te das cuenta que yo, pues ahí fue como que me di cuenta que era eso lo que quería seguir haciendo, ¿sabes? Porque te digo, los aplausos y el amor de público, el cariño de público, es esa vibra que te avientan de abajo hacia arriba y pues te va haciendo como mutuo ese afecto. Creo que es algo que no cambiaría, y creo que esto me ha dado ahorita la esencia y me ha dado la personalidad que tengo, porque yo creo que sin el aplauso y sin el cariño del público, pues yo no sería quien soy ahorita. Tengo muy poquito tiempo haciendo esto, 4 años, para mí es poquito a comparación de mis compañeros que ya tienen 15, 20 años haciendo esto, pero para mí este poco tiempo que tengo, creo que me ha quedado muy en claro que es algo que quiero seguir haciendo y que seguiré haciendo, pues hasta que, no sé, hasta que ya no esté aquí o hasta que ustedes me digan, ¿sabes qué? Ya no sirves, ya no sabes bailar, ya te rompiste la pierna. Ya, por favor, dedícate a otra cosa. Ok, y otra pregunta. ¿Aún te pones nervioso al subir al escenario? Todo el tiempo. Siempre me da, fíjate que me dan más nervios cuando voy a estrenar algún show. Cuando, por ejemplo, cuando hice lo de Jennifer López del Medio Tiempo, me ponía muy nervioso porque era la primera vez que lo hacía, obviamente, y no sabía cómo iba a salir. Y aparte, el replicar un show que ya vieron muchas personas en la tele y que ya está ahí, o sea, es más aún más difícil porque la gente se puede decir como que, oye, no te salió esta parte o te quedó mal esto, ¿sabes? Es más difícil y sí crece el nervio. La primera vez que me subí al escenario como drag, también los nervios fueron como, o sea, estuvieron a flor de piel porque era la primera vez que yo me enfrentaba a un público diferente, al público que estaba acostumbrado yo a recibir noche a noche en el bar donde yo trabajo. Entonces, ahí sí también fue algo de nervio. Y pues hoy en día creo que ya estoy acostumbrado al escenario, aparte de que me gusta mucho y de que pues también bailo folclore y de cierta manera ya tenía anterior a dedicarme a esto, pues ya bases, como quien dice, en el escenario. Eso me ayudó también un poquito. Entonces, sí crece el nervio dependiendo lo que vayas a hacer, pero pues sí, ahí está. Aunque no está tan presente, ahí queda como que un poquito. Ok, bueno, esas fueron mis preguntas y una vez más, muchas gracias por esta charla y realmente me gustó mucho. Creo que es increíble que nos puedas compartir tu trabajo y lo que haces. Realmente eres increíble y espero que ganes el concurso. Ay, muchas gracias. Y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Se los repito porque de verdad estoy muy feliz de estar aquí y de conocerlos a todos ustedes que pues bueno, a lo mejor y no nos habíamos visto, a lo mejor sí por ahí por las redes, pero estar aquí ya, este acercamiento y estar aquí contestando sus preguntas, yo estoy encantadísimo y feliz. Ya quiero que dure este en vivo, que dure ya todo el día. Muchísimas gracias, Itzel. Vamos a darle paso ahora a María José. Adelante, María José.
Hola, María José. Hola. Bueno, pues hola. Antes que nada, muy, 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 muy bien. Y bueno, pues antes que nada quería mencionar que soy súper, 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 súper fan del drag. Entonces estoy como que muy nerviosa. Y la verdad estoy muy emocionada que de verdad que nos estés compartiendo este tipo de experiencias. Y también que nos hables un poco más del drag, porque de verdad que hay muchas personas que no saben lo que es el drag. Y que tú nos des esa oportunidad de saber qué es y de estar arriba del escenario es, no sé, totalmente impactante, la verdad. Me encanta mucho que nos hayas compartido esto, de verdad, tu tiempo, tu trabajo, y que nos des a conocer también todo lo que haces es maravilloso, de verdad. Gracias, no, muchas gracias. Yo feliz de mostrar todo esto y de que aprendan ustedes un poquito más de esto y que vean también que pues bueno, se ve ahí en el escenario, se mira muy bonito y se mira mucho brillo y mucha piedra, pero hay un proceso detrás y el proceso sí es pues más que complicado, porque como ya tienes, yo creo que a lo mejor experiencia, pero es como tardado y requiere su tiempo. Entonces, pues yo feliz de estar aquí compartiéndoles todo esto para que aprendan un poquito más. Sí, 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 sobre todo eso, ¿no? Como acabas de mencionar, que detrás de todo lo que vemos hay un gran proceso. Y bueno, yo tenía una pregunta. Tengo muchas preguntas, pero en específico, ¿cómo fue que, qué tan difícil fue para ti encontrar a Macarena? O sea, porque yo entiendo que, pues empieza desde cero, es crear un personaje totalmente diferente, bueno, que también te tenga que ver contigo, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil fue para ti? Fíjate que no fue tan complicado, porque yo ya tenía, o sea, desde que estaba chiquito, a lo mejor tenía como estas inquietudes de decir, de ponerme, por ejemplo, los tacones de mi mamá o de mi hermana, así escondidos, ¿no? ¿Sabes? Tenía como esas inquietudes, pero nunca pasaba por mi mente tampoco el cambiarme mi género ni nada, que bueno, cada quien, y es muy respetable todo lo que hacen, pero yo me refiero a que yo siento que me identifico mucho como Alfredo, o sea, como Alfredo estoy muy feliz, pero como que de pronto este alter ego tiene ganas de salir y de soltarse un rato y de vivir la noche, ¿sabes? Entonces, yo creo que en esta cuestión de encontrarme con Macarena, sí hubo, obviamente, hubo un tiempo en el cual tenía que pensar todo lo que tenía que hacer, o sea, hubo tiempo requerido en cuestión de querer ser Macarena, pero definitivamente pues ya lo traía, y cuando lo traes, pues sale porque sale. Entonces, yo me siento muy feliz cada vez que hago esto, cada vez que lo creo y cada vez que me pongo unos zapatos y cada vez que me pongo mi vestido, me pongo lo que me ponga, la peluca, me siento muy feliz y cada vez que llega Macarena es algo que disfruto mucho hacer, porque definitivamente creo que esas experiencias que empiezo a tener por parte de ella, pues son algo que no sé, que de lo que aprendo bastante y de lo que también a veces pues me llevo como sabores de boca muy amargos, se podría decir. Entonces, no sé, creo que para el tiempo que tengo haciendo lo que hago, Macarena yo creo que ya debió haber estado en mí desde mucho tiempo antes, o siempre como que estuvo de la mano conmigo, a lo mejor. Y por eso se me hizo muy fácil ya a la cuestión de hacerlo, a lo mejor ya fue como que salió de volada, porque te digo, ya lo traía desde chiquito y ya quería hacerlo y era esa inquietud que tenía. Entonces, un momento que cuando yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y quiero hacerlo y me voy a poner mis pestañas y me voy a poner mi peluca y tiene que salir Macarena porque tiene que salir, ya fue muy gratificante. Y como que sí, Macarena me dijo, ya era hora que lo hicieras, ya te estabas tardando. Y pues nada, aquí estoy y pues aquí le estoy echando ganas todavía. Sí, pues para mí es impresionante que, bueno, todo el proceso que has llevado para llegar hasta donde has llegado y como tú lo dijiste, no deben haber límites para lo que queramos. Y ser drag para mí es uno de los mayores ejemplos. Y bueno, también tenía otra pregunta y es desde que empezaste hasta ahora, ¿qué es lo que más has aprendido como ser drag? ¿Qué es lo que más he aprendido? He aprendido mucho a tener paciencia. He aprendido mucho aún más porque en mi hogar, mi familia siempre me inculcó el respeto hacia las personas, el ser agradecido,
el no desmeritar nunca el trabajo de nadie, porque cada quien se esfuerza de diferente manera y cada quien pues da el 100% por las cosas que quiere hacer, entonces hay que respetar mucho eso. Nunca hay que burlarse de lo bueno o lo malo que te pase, porque de esas cosas, de lo malo se aprende. Entonces, yo creo que he aprendido mucho a respetar, más bien he como reforzado ese valor en mi vida, en la cuestión del respeto. Te digo, he aprendido a ser paciente y agradecido también. He aprendido a ser muy agradecido, porque yo creo que lo más importante cuando te dedicas a esto de ser prácticamente un artista, creo que el ser agradecido con las personas que te dan oportunidades como las que se te presentan en tu día a día, o las oportunidades que, por ejemplo, a mí se me han dado en cuestión de los concursos, siempre hay que agradecerlas, porque yo creo que si no fuera por el concurso, a lo mejor y no me hubiera dado a conocer tanto como estoy haciendo ahorita. Y es eso, seguir aprendiendo del drag y seguir pues dándoles lo mejor a todos para que pues todos nos demos amor. Bueno, muchas gracias por habernos compartido esto, y bueno, gracias por haber respondido a mis preguntas, sobre todo. De verdad, me encanta mucho tu trabajo, y también estoy muy feliz por conocerte, porque sinceramente no conocía tu trabajo, pero este tipo de conferencias nos hacen conocer a personas como tú, y de verdad, muy, muy, muy contenta de haberte conocido. Mi mamá también va a ser gran fan. Yo también. Me encanta el drag. Yo también, súper contento de conocerlos a todos, y bien agradecido con sus preguntas, y hay cosas que a veces no sé ni qué, ni cómo responderlas, pero ahí se me sale y ahí le doy, ahí estamos. No, a nosotros gracias. Encantados de escucharte. Gracias. No, muchas gracias, te mando muchos besos, cuídate mucho. Ay, igualmente. Ok, gracias María José. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la última invitada de la red de género Uninter, a esta charla entre amigues, que la verdad es que la estamos disfrutando y la estamos gozando. Adelante, Estefanía. A ver, Estefanía. Estefanía. Oli. No, no te escucho. Ocupas, tienes que poner tu... Yeah. Ya que sí, ya. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, también un poco nerviosa, pero contenta de conocerte y escuchar de toda la plática, todo acerca de tu trayectoria, tu trabajo. Y pues, dentro de todo lo que has hablado y así, ha habido cosas buenas, pero supongo que hay un lado no tan bueno, o al menos, o sea, sí bueno, porque aprendes, pero... ¿Qué es como lo más difícil que te has enfrentado en este proceso? Lo más difícil que me... Fíjate que a veces hay mucho apoyo por parte de la comunidad, pero también hay mucho... no sé si sea odio, es que no es eso. A veces las personas no pueden lidiar con lo bueno que le pasa a las demás personas. Y creo que crece mucho el sentimiento de la envidia, ¿sabes? Sí. Y es muy feo y es muy triste que a veces por parte de la misma comunidad o por personas que nos dedicamos a lo mismo, empiecen a ver estos roces o estos dimes y diretes, ¿sabes? Sin que pues tú hagas nada. Entonces, el mismo aceptamiento, yo creo que de las personas con las que me rodeo a veces, creo que es muy difícil, porque... pues yo siento yo que, a lo mejor todos queremos el éxito y todos queremos lograr algo, cosas buenas, y cada quien quiere lo mejor para cada quien, ¿no? Para sí. Pero creo que también parte de crecer como persona y como ser humano y como artista es apoyar a las nuevas generaciones. Y creo que ha sido lo más difícil, el encajar probablemente en un mundo que ya está creado por otras personas que ya han sobresalido en esto, ¿sabes? El meterte ahí y el querer escalar de cierta manera los escalones, a veces es difícil. Y también, pues obviamente, el hacer el trabajo. No digo que toda la comunidad sea así, no, o sea, es porque hay personas muy buenas y muy positivas y que en mi vida me han dado cosas muy buenas y que me han apoyado y que son compañeros de trabajo y que yo amo y admiro muchísimo y que respeto también.
pero también te digo, hay personas que no se sienten como muy contentos con lo que te pasa en la vida y que es muy difícil porque, te digo, son de la misma comunidad o porque son personas que se dedican a lo mismo que tú. Es eso. Y creo que otra cosa también difícil sería, pues yo creo que poner en práctica todo lo que tú tienes para que des un buen resultado en el escenario y para que la gente lo disfrute también, creo que sería un poquito complicado. Ok, muchas gracias. Esto es muy interesante. Pues yo más que nada porque es un ámbito ya competitivo, ¿no? O sea, y no debe ser como tan fácil, pero pues yo pienso que todos tienen su espacio, todos van a tener su público que los quieran y que admiren el trabajo de cada uno. O sea, no creo que todos vayan a ser iguales porque todos se dedican a lo mismo. No, y aparte, cada quien tiene su momento, y cada quien tiene su momento, perdón que te interrumpa, cada quien tiene su momento y cada quien lo va a aprovechar como quiera. Pero te digo, no por eso hay que pues ser como pues egoístas de cierta manera. Hay que saber, hay que saber dar amor a todos y aprender todos de todos. Sí, exacto. Y pues la otra es que ¿qué es lo que te gustaría llevar de tus personajes drag a tu vida personal? O sea, algo que no tengas tú como Alfredo, que tus personajes drag, sí. Como sí, cualidades. Hay algo que tiene mucho Macarena, que es esa seguridad que tiene ella en el escenario, cuando se pone una peluca, unas zapatillas, cuando está en el bar o cuando va por la calle en las noches, tiene mucha seguridad y es muy empoderada. Creo que Alfredo debería aprender un poquito de eso. Y debería ser un poquito más, pues, suelto, porque de cierta manera creo que se cohíbe mucho en la calle y tiene muchas inseguridades por cuestiones que han pasado, pero pues son cosas que a Macarena le valen, ¿no? O sea, a Macarena no le importa. Macarena, si tú hiciste lo que hiciste en tu vida o te pasó lo que te pasó, a mí no me importa, yo voy a ser yo y yo voy a salir y voy a ser la más perra. Y es lo que hace. Y es lo que ella hace. Entonces yo creo que eso debería aprenderle a Alfredo, a Macarena. Ok, pues muy interesante. Muchas gracias por darnos este tiempo para conocerte un poco más y tu trabajo, que como dijeron, igual no es tan conocido, al menos a detalle, de lo que hacen y que es muy, muy, pues que se debe de valorar mucho, ¿no? Y pues muchas Exacto. gracias. No, y gracias a ti por las preguntas y por estar aquí con nosotros. Gracias. Bye, bye. Bye. Ok, pues bueno, ella fue la última integrante de la red de género Uninter que estuvo con nosotros. Y pues bueno, creo que estamos entrando a la recta final, ¿cierto? Sí, ya está nada más ay, no sé qué hice aquí. Me pongo ahorita nada más el iluminador, que bueno, ya les decía hace rato que nada más faltaba esto. Ahorita terminé de hacer los labios. Delinearme los labios. Posterior a eso, tengo que poner el labial y el glossecito. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner iluminador en las mejillas, en los pómulos, está, en la frente, y vamos a quitar el exceso de este polvito blanco que nos pusimos para no mancharnos. Aquí. Ahí está. Oigan, yo estoy bien feliz de estar aquí. Y hay cosas que se disfrutan mucho en esto, en este arte. Hay muchas cosas buenas, como me decían hace rato. Hay muchas cosas malas. Hay cosas que son difíciles de lidiar, justo porque a mí me marcaron. Y yo lo comentaba porque me marcaron mucho cuando yo empezaba. Cuando yo empezaba a hacer esto, había, y siempre en el camino y siempre en lo que sea que te vas a dedicar, creo que va a haber personas buenas que te van a ayudar y que van a estar contigo. Y va a haber personas que no estén contentas con lo que tú estás haciendo. ¿Sabes? Entonces, creo que eso, pues hay que saber lidiar con esas cosas.
hay que saber tomar lo bueno, por más malo que parezca, porque a veces pues, es muy difícil. Pero como les decía, hay que aprender de las cosas malas, ¿saben? Y desearles mucho amor y todas las bendiciones del mundo a todas esas personas que, pues, no quieren que te pasen las cosas que te pasan en la vida. Porque, pues, para cada quien llega su momento. Cada quien tiene su momento y cada quien lo disfruta y lo hace suyo. Ok. Ahora, ya estoy terminado. Ya me terminé de poner todo lo que me tenía que poner, que fue muy poquito, de hecho, en la cara. Y nada más me faltan los pupilentes, una peluca y, pues, yo creo que algún vestuario o algo así. No sé si haya tiempo. Yo creo que sí. O no sé si así la dejamos o me pongo la peluca. Les muestro la fantasía. Por ahí mi conciencia que me diga, por favor. Sí, adelante, adelante. Solo que se va a quedar un poquito aquí porque tengo que ir por las cosas acá. No las tengo aquí a la mano. ¿Está bien? ¿Quieres platicar tú un poquito en lo que yo vengo? ¿Te parece si para toda la gente en lo que regresas volvemos a poner un poco de lo que fue tu presentación? Ah, perfecto, perfecto. Ahí te digo cuando ya esté listo. A ver, ¿qué dice mi conciencia? Sí. Ok, les vamos a dejar un cachito de lo que era mi presentación, de los que son mis presentaciones más bien. Y yo enseguida voy a continuar con ustedes. Les voy a mostrar cómo va a poner la peluca y cómo... Ya voy a traer los pupilentes puestos. Entonces, nada más me voy a poner como la peluca, los aretitos y les voy a dar toda esta fantasía. Y ahorita yo regreso con ustedes en lo que sale ahí un pequeño comercial para todos ustedes. A ver, ahorita que me digan cuando ya estemos listos. Yo de verdad espero que les haya gustado esta pequeña charla entre amigues. Thank you.
Volví, bueno, ahí vieron un cachito de lo que fue mi show de medio tiempo, de la recreación del show de medio tiempo en el Jennifer López. Y pues bueno, ya ahorita pues yo puse esta chamarrita. Vamos a ver, no pude ponerme pues algo más porque pues iba a tardar más tiempo, pero miren aquí. Esta está súper linda. Me encanta ese chamarra. Entonces, ponemos aquí. Vamos a poner estas como gorritos, que son justo para que el cabello no se nos pierda con la peluca y no se nos vaya a enredar. Ah, ya me puse los pupilentes. ¿Sí vieron? Les da otra tonalidad diferente. Ok, aquí. Sí. Y yo voy a usar esta peluca, pero antes voy a poner los aretes. Cabello aquí, mira. Aquí. Ahí está. Estoy muy contento porque, o sea, es mi primera vez haciendo un tutorial y como mostrándoles todo el proceso. Y la verdad es que me encantó. No sé cuánto nos tardamos. 2 horas. Llevan 2 horas, mira, nada más veníamos por una. Pero bueno, ya está casi terminado. Entonces voy a poner mi peluca. Vamos a acomodarla. A mí me encantan las pelucas negras. Yo, las pelucas de cabello negro es lo mío. Yo uso así lacias cortitas, estas onduladas. Mientras sean negras, para mí, lo mejor. Entonces, aquí, con un pasador, vamos a colocarla. Hay pelucas que son de lace front, que son como las pelucas que tienen como estas mallitas aquí, que te las pegas. Y te las pegas, pero se ve como más tu cabello, como más natural. Pero yo por regular esas pelucas las uso cuando voy a hacer como peinados levantados o cuando quiero hacer algún tipo otro de como medias colas, por ejemplo, colas completas, que es cuando ocupo que se vea como este crecimiento de cabello natural. Cuando van a ser así como esta peluca que nada más es como la caída, pues uso estas pelucas que no tienen lace y nada más me las abrocho bien con estos pasadores para que no se me caigan y me aguante. Pues ahí, miren. Aquí están. Y por atrás, justo por eso pongo esa media que vieron hace rato, la puse para que se agarre la peluca de la media. Y de hecho ese secreto no te lo he dicho a nadie, ¿eh? Pero muchas personas, porque yo por regular en mis shows muevo mucho la cabeza y hago esto con el cabello.
no se me cae, no se me cae la peluca, la peluca. Y y muchas chicas, drag queens, que me han empezado a ver aquí, me dicen, me preguntan ese tip, me dicen, ¿cómo le haces para que no se te caiga la peluca? Pues aquí lo van a ver, miren. Aquí nada más peinamos, acomodamos. Ay, ay. Perdónanos. Y no sellé el maquillaje. Bueno, eso era antes, ahorita que lo acabo de ver, miré el primer y me acordé. Antes de ponerse la peluca es muy importante ponerse el primer para que el maquillaje les dure mucho tiempo. Y bueno, creo que ya está terminado el look. Ah, nada más nos vamos a poner en un escritorio una pulserita. Buscamos que, a ver, no podría ponerme que el anillo, ahí deben de venir los anillos, y no es que, si ustedes vieran el desastre que yo tengo aquí, amigos, porque no me ha acomodado bien. Este sería todo, creo que ese es el proceso terminado. Para ese tiene un anillo, pues ya se va a ver más mejor, se va a ver mejor el look. Entonces, bueno, este ya es el look terminado. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y pues yo estoy muy feliz y muy contento y de todo por haber estado aquí con ustedes y por haber compartido esta charla entre amigues y este tiempo que me dieron. De verdad, muchas gracias. Gracias por este espacio y gracias a todos los que se conectaron y a los que hicieron sus preguntas y gracias también por la invitación, porque creo yo que era algo que tenía que hacer. Les digo, es la primera vez que hacía como un tutorial y estoy muy feliz gracias a Uninter Informa que me tiene aquí con todos ustedes. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Yo soy Alfredo Udelo. Me pueden seguir ahí en Instagram como Alfredo Udelo. Macarena. Ahorita Macarena es Macarena, pero en mis redes sociales pues está Alfredo Udelo. Es mi primo ahí, él me controla mis redes sociales. Vayan a Instagram, síganme. Denme mucho amor, yo les voy a dar más amor a ustedes. Voy a estarles compartiendo fotitos ahí en mis redes. Voy a estar haciendo shows virtuales también para todos ustedes, para que se entretengan un poquito y pues conozcan también un poquito más acerca de todo esto. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos desde aquí, desde Tijuana, Baja California. Y pues nos vemos la próxima.